Estamos. ¿A mí también se me escucha hasta el fondo? Sí, ¿se escucha? Sí. Buenas. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Alberto, gracias. Estamos en vivo. Nos está viendo mucha gente, espero. Excelente, ¿sí? Excelente. Gracias infinitas por dos cosas. Primero, yo no os he contado, Alberto es mi primo. Entonces, para mí es doble especialidad. Tengo un hermano, además. ¿Sí? Le tengo mucho cariño. Es invitado especial. Generalmente los invitados son especiales. Alberto es doblemente especial. Así que quiero recibirlo, que lo recibamos con un fuerte aplauso, por favor, entre todos. ¿Sí? Gracias. Gracias. Y gracias por venir, Alberto. Muchas gracias. De nada, hombre. Encantado de estar acá. La verdad, además, mi alma mater, cuando yo estudié no había este edificio que estaba fichazo, la verdad, pero teníamos una oficina acá al costado, que era ni siquiera estaba la facultad que daba a la Salaverry, que se terminó de construir cuando yo estudiaba. O sea que, increíble cómo se ha modernizado la universidad, espectacular, la verdad. Sí, hemos crecido bastante en los últimos años. Alberto estudió acá. ¿Estudió hace cuántos años? Más de 25 años, hace más, ¿no? Yo terminé en el año 93. 93. De hecho, terminé en el 93. 93. 1982. ¿Y estudiaste administración? Administración de empresas. Empresas. ¿Y después empezó tu carrera? Sí. Salí de la universidad, o sea, en realidad trabajaba desde bastante antes de terminar. Yo me acuerdo que trabajabas antes de terminar, sí, ¿no? Sí, yo empecé trabajando en una agencia de publicidad mientras estaba en el séptimo ciclo, más o menos. Y después, ustedes son algunos bien chivolos, digamos, pero... no creas, hay algunos así por acá y algunos por allá también. Lo cierto es que las AFPs que todos conocemos ahora... empezaron en el año 93. Sí. Y yo empecé trabajando en AFP Integra en el año 93. Sí. Con el lanzamiento de la AFP. Y después de eso, solamente trabajé mis 20 años siguientes en empresas nuevas. Participé en el startup de AFP Integra en el año 93. Después en el startup de Interseguro, Compañía de Seguros, en el año 98. Después en el startup de Prima FP en el año 2005, después en el startup de Oeschle y Financiera O en el año 2009, y después en el año 2016 me fui a Latinca, cuando el grupo Intercorp compró Latinca en el año 2016, o sea, me fui, es un decir, porque me mandaron, digamos, ¿no? Yo no sabía mucho de loterías y apuestas deportivas, y estuve en Latinca 6 años, y hace... 5 años y medio, y hace un año y medio que me dieron la oportunidad o la responsabilidad de manejar todo el mundo farma de Intercorp, ¿no? Que tiene que ver con Inca Farma, Mi Farma, Química Suiza, que es la distribuidora, Kifatex, que es la distribuidora que tenemos en Ecuador, que es una compañía grande, y una empresa chica que tenemos en Bolivia que se llama Quimisa, que también es una distribuidora de medicamentos, ¿sí? Sobre todo de medicamentos, sí. Ahora, tu carrera, por lo que escuchamos, siempre ha estado ligada a Intercorp, o gran parte de tus años Intercorp. Tuve un pedacito de mi carrera con el Grupo Crédito cuando lanzamos Prime FP, ¿no? Claro, en el año 2005, hasta el año 2008. Claro. Sí. Y de ahí con Intercorp y ahí ha sido creciendo y haciendo carrera. Sí, sí, sí. El Intercorp, no sé si hay alguno de acá de Intercorp, pero... ¿Hay alguno de Intercorp, no? ¿Alguna empresa de Intercorp? Tú, acá él le está señalando así, ¿quién es Intercorp? Ah, tú eres Intercorp. ¿De qué empresa? Ah, de Interbank, del banco. Ah, espectacular. Sí, el grupo es impresionante lo que hemos crecido en los últimos 25 años, ¿no? Y cuando yo empecé en el año 98 no había nada, solamente había el banco. No había nada, pues claro. Que el banco era el Banco Interbank, que lo privatizaron en el año 94. Después armamos la compañía de seguros en el año 98 y después Real Plaza y Plaza Bea y Oeschle Financiera. Y después Innova Schools, la UTP, claro. Bueno, entre otras cosas, los restaurantes industrial, también. Bembos, China Walk. Claro. Después la cadena de hoteles, Casandina, Samuel Industrial. Es un grupo súper diversificado y bien grande, la verdad. Estamos buscando salir a competir afuera, tenemos ya varias empresas operando afuera. Estamos abriendo Promart a fin de año en Ecuador. Tenemos Innova Schools en México, en Colombia. Estamos abriendo también en Ecuador y ahora Perú. Estamos buscando internacionalizar, claro, ¿no? Que claro, es un proceso súper difícil. Seguro, seguro. Ahora, evidentemente tú no empiezas como CEO, tú has hecho una carrera, ¿sí? Y has ido poco a poco creciendo. Sí.
¿Puedes contarnos cuáles han sido los hitos más importantes en ese trayecto de convertirte en el CEO de unas compañías? Es decir, has tenido que atravesar ciertos desafíos, probablemente has tenido que adquirir ciertas competencias, sí, has tenido que has cerrado seguramente y aprendido en el camino. ¿Cuáles son esos hitos más importantes que hacen que hoy puedas estar sentado liderando una compañía? Pucha, ustedes lo saben, ¿no? Las horas de trabajo, pucha, son la clave, ¿no? Hay algunas ideas, inspiración, pero sobre todo la transpiración, ¿no? Pero yo creo que lo más importante, dos temas, yo diría. Número uno, como deben haber leído en los cursos de marketing, este famoso libro que se llama Posicionamiento. Hay una parte de ese libro, no sé si alguno ha leído, de Al Ries y Jack Trott. Hay un capítulo que se llama Posicionamiento de uno mismo. Y hay una frase que se me quedó grabada cuando yo lo leí cuando estaba acá en la universidad, que era, oye, para ganar una carrera de caballos, no solo se necesita ser buen jinete, también tienes que tener un buen caballo, pues, ¿no? ¿Qué significó eso, digamos, ¿no? Y se me quedó grabado porque en las organizaciones, ¿quién es tu caballo, digamos, ¿no? Tu caballo es tu jefe. Y si tu jefe crece, tú vas a crecer con tu jefe, digamos, ¿no? Entonces, para llegar a posiciones más importantes y asumir más responsabilidades, pucha, tienes que tener un buen jefe que te dé la posibilidad de asumir responsabilidades. A veces tienes algunos jefes que, ¿no?, que te cortan un poco la soga, ¿no? Te dejan sueltas las alas. Y para crecer en una organización tienes que tener un buen jefe que te dé la posibilidad de hacerlo, de tomar decisiones, de volar, de equivocarte. Entonces, esa frase se me quedó grabada. Para ganar una carrera de caballos no solo necesitas ser un buen jinete, también necesitas tener un buen caballo. Claro. Y tu primer caballo es tu jefe. Jefe malo, te fregaste. Cámbiate. Jefe bueno, te das para arriba. Eso es clave. Y yo creo que el segundo tema, súper importante, también hay que tener suerte, ¿no? ¿Suerte? ¿Tú crees, sí? Sí, pucha, yo creo en la suerte. ¿Tú crees en la suerte? Sí, por ejemplo, ¿no? Pucha, me nombraron gerente general de Latinka y yo no sabía nada de loterías, de apuestas deportivas. Era una empresa chiquita cuando Nexus compró Latinka en el año 2016. Una empresa que facturaba 400 millones de soles más o menos y ahora factura 6.000 millones. La verdad que, pero también tuvimos suerte porque Perú clasificó al Mundial, pues, ¿no? Entonces nosotros vendíamos apuestas deportivas y las apuestas deportivas volaron, ¿no?, por los aires. Claro. Y no sé si es suerte o no es suerte, pero en este caso claramente tuvimos suerte, ¿no? Claro. Sobre todo metido en un negocio de las loterías que uno vende suerte, ¿no? Pero dentro de esa suerte hicimos un montón de cosas súper interesantes. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cuál es el tema clave para crecer? Tienes que tener un jefe que te dé, ¿no?, que te permita volar, que te permite equivocarte, tomar tus decisiones. Y después, pucha, sudoración, transpiración, horas de chamba. Estar en una organización que te dé las posibilidades, ¿no? Tú decías de Interbank. Interbank es un banco espectacular, pues, ¿no? Súper buen clima, súper enfocado en personas, un management espectacular. Pero, claro, yo nunca he trabajado en empresas tan grandes como el banco, digamos, ¿no? Porque en el banco a veces estás en una posición, se pasan 3 años, levantas la cabeza y sigues en el mismo sitio, porque son organizaciones gigantes, ¿no? Cuando estás en empresas más chicas, hay más riesgo, pero también tienes oportunidades, más opciones de hacer tus cosas, ¿no? Entonces, si tienes una buena empresa, dentro de una buena industria, con un buen jefe, opciones de crecer. Y le metes fuerza. Y le metes chamba, esa es la cosa, ¿no? Sí, la verdad que creo, yo creo mucho en la transpiración. Sí. Ahora que ya estamos más grandes, también provoca trabajar menos, digamos, ¿no? Sobre todo después de la pandemia, pero sí creo que las ganas de meterle chamba y caerse y seguir perseverando es clave. Armar buenos equipos también, ¿no? Pucha, conseguir gente que te cuestione, que sea más inteligente que tú. Súper importante, ¿no? Y de hecho ahora vamos a hablar de esto. La clase de hoy es una clase donde nos enfocamos en el empoderamiento y ahora vamos a llegar a las formas como tú empoderas y qué entendemos por empoderar. Yo quería detenerme un momento, me ha parecido bien interesante dos cosas que has comentado. La primera sobre la transpiración.
Y lo hemos conversado en clase en alguna oportunidad, ustedes se acordarán, yo les decía a los alumnos de la maestría que para ser especialista en algo necesitas al menos unas 10.000 horas, y eso está probado científicamente. 10.000 horas significan en 8 años dedicarle 6 o 7 horas seguidas a lo que sea que quieras volverte especialista. Y claro, ahora que tú lo comentas y nos dices, oye, necesitas transpirar, pues hace sentido, ¿no? Es decir, si quieres ser bueno en algo, muy bueno, tienes que ponerle horas, ¿no? Y mucho esfuerzo. Pucha, sí. Y sobre todo... para diferenciarte, digamos, ¿no? Ahora ustedes no son chibolos, digamos, pero los chicos de ahora, pucha, no les gusta trabajar tanto. Entran a las organizaciones y al año sienten que ya saben todo. Y ya quieren moverse a otro lado. Y tú le dices, oye, al año sabes poco, digamos, ¿no? Entonces, sí, es cierto eso. Tiene que pasar un tiempo para que tú realmente hayas entendido, generes profundidad en lo que estás haciendo, con muchas horas, para realmente poder generar valor. Porque, claro, saber las cosas así un poco por encima, sí, vas a ser bueno, digamos, ¿no? Pero realmente... generar valor, diferenciarte. Diferenciarte, sobre todo, conseguir, ¿no?, algo que realmente le gane a la competencia. Conseguir esa milla extra que te genera más valor que el competidor para poder invertir más en tecnología, por ejemplo, o en crecimiento. Ese delta te lo va a dar la profundidad, las horas de chamba, ¿no? Creo que hay mucha gente joven que se va a topar con una realidad muy dura, digamos, porque seguramente ha pasado por... Ahora una persona de 28 o 29 años, pucha, tiene 5 trabajos. Claro. Y lo cierto es que, claro, seguramente conoce de varias cosas, pero no tiene profundidad en nada, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es ser especialista en algo, especializarte en algo, profundizarte. Conseguir esa minuciosidad que te permite... generar valor, ¿no? Y para eso se requiere mucha disciplina. Pucha, claro. Mucha disciplina, mucha constancia. Y se me viene a la mente este concepto de que lo hemos conversado en clase, de postergar la gratificación, ¿sí? Así como tú, tengo la impresión que hay generaciones, sobre todo las más jóvenes, que les cuesta esperar, les cuesta postergar, les cuesta, y quieren esperar el premio muy rápido. Sí. Y la verdad que el liderazgo no funciona así. El liderazgo es un viaje transformacional y que tiene un tiempo de maduración, ¿cierto? No puedes pretender ser líder sin haber transitado algunos caminos. ¿Te hace sentido esa reflexión? Por supuesto, por supuesto. O sea, yo trabajo en esta empresa ahora, que es una empresa que tiene 19.000 colaboradores. El mundo, 2.200 farmacias, 6.000 puntos de venta a nivel nacional, 9.000 millones de soles de facturación. Y pucha, claro, para manejar una empresa de ese tamaño, no es que yo sea más inteligente que el resto, o sea, más capo. Tengo más horas, claro. Tengo más experiencia. Claro. Ya he vivido etapas de reducción de personal, contratación de gente, huelgas, sindicatos. Crisis, seguramente, políticas sociales, económicas, digamos. ¿No? Demandas, cierre de carretera, lluvias. Claro. Entonces, pucha, cuando te dan la oportunidad de manejar una empresa tan grande como la que yo, pucha, he tenido la oportunidad de liderar ahora, tienes que tener las horas de vuelo. Claro. Porque si no te aparecen oportunidades, te aparecen momentos difíciles, ¿y cómo los pasas? Claro. ¿No? Entonces, creo que es súper importante la experiencia y las horas. Y no se pueden acortar, no hay shortcuts, digamos. No hay, no existe eso. No hay. Seguramente cuando es alguna experiencia o un tipo de chamba muy específico, muy técnico, claro, seguramente una persona recontra inteligente podría buscar un shortcut, digamos, para llegar a un modelo matemático más eficiente. Seguramente que sí. Pero cuando le piden variar de ese modelo hacia algo no conocido o algo de riesgo, ahí creo que la experiencia es súper importante. Súper importante. Quiero regresar a la suerte. ¿Y por qué quiero regresar? Yo tengo la mirada, y es una mirada solamente, y no pretendo que sea una verdad absoluta, pero tengo una mirada sobre la suerte. Creo que la suerte como tal no es algo aislado. Es decir, hay un componente de probabilidades, hay un componente donde uno genera la suerte. Sí. Es decir, genera la oportunidad. Cuando tú comentabas, tuve un poco de suerte, es probable que se hayan dado ciertas condiciones
en tu carrera. Sin embargo, mucha de esa suerte tiene que ver contigo, con las cosas que hacías, con las cosas que hiciste. Sí. ¿No? O sea, hay cosas que son fortuitas. Por ejemplo, yo trabajaba en la compañía de seguros de vida, en Interseguro, en el año 98, pero en el año 2000, en el año 2001. No sé si ustedes se acuerdan, ¿eh? En el año 2001 se lanzó el SOAT, pues, ¿no? El SOAT que ahora hay que tener para poder circular en los autos. Bueno, nos metimos en el oso del SOAT y nos fue excelente, digamos, ¿no? Pero también salió el SOAT, digamos, eso también fue suerte, digamos, ¿no? Pudimos aprovechar la oportunidad, estamos preparados. Con eso. Lo clave es que cuando te viene la suerte tienes que estar preparado. Si no estás preparado para aprovechar esa suerte... ¿Cómo la capitalizas? Fuiste. O sea, pucha, te viene una oportunidad de chamba buenísima y no hiciste la maestría. Claro. No lo hiciste, claro. No estás preparado para la suerte. Exacto. O no adquiriste algunas competencias claves, no puedes tomar, no puedes capitalizar. Entonces tienes que estar... La suerte viene en algún momento, a todos nos ha dado la suerte, nos ha venido la suerte en algún momento, pero para aprovecharla tienes que estar preparado, pues, ¿no? Claro. Tienes que estar preparado para la oportunidad. Y hablando de este viaje, en la universidad, este es un programa, es una maestría, y es un programa de liderazgo. Y el liderazgo en la Universidad Pacífico lo vemos como un viaje, es como un camino, un camino donde las personas nos vamos transformando, y los alumnos van transformándose en líderes que puedan impactar, trascender en la sociedad. En ese camino, a veces encontramos ciertas dificultades, ciertas situaciones que nos ponen a prueba, ¿no? Que te mueven un poco el piso. Si yo te preguntase hoy, Alberto, ¿cuál es, de todos estos desafíos que has tenido en tu carrera, cuál sería el más complejo, el más difícil que te tocó lidiar, si lo puedes compartir con nosotros, cómo hiciste para gestionarlo? A lo mejor puede ser relacionado a la pandemia, me imagino, o a lo mejor a tus primeros años, o a lo mejor hasta gestionar. A veces tenemos jefes que son algo complejos, gestionarlos, y es todo un desafío, y los líderes tenemos que saber gestionar jefes difíciles. ¿Cuál sería ese desafío en tu carrera que puedas compartir con nosotros? El más relevante. Yo creo que ninguna experiencia, y lo sabemos los que estamos acá, ninguna experiencia ha sido tan dura como la pandemia. Como la pandemia. Eso fue una cosa espantosa, digamos. A mí me agarró en la tinca, nos cerraron todos los puntos de venta. Y hay un tema más importante, que las loterías aportan un porcentaje de lo que venden a las beneficencias. Y las beneficencias con ese dinero atienden a los niños huérfanos y a los adultos mayores. Claro. Entonces, si no se vendían loterías, no había plata para las beneficencias. Claro. Entonces... Era terrible porque la compañía no tenía caja y no había plata para las beneficencias y no había plata para atender a los beneficiarios en las beneficencias, digamos. Entonces, eso fue duro. Pero creo que ese momento en que todos nos metieron a la casa, la gente en la casa no había forma de generar ingresos, no había cómo pagar la planilla. A mí me recortaron el sueldo a la mitad. Estuvimos 3 meses con los sueldos a la mitad. Yo creo que eso fue lo más duro. Tener que... Uno en vida, que era una AFP gigante que tenía 2.500 vendedores, nosotros teníamos 800 y nosotros con el chico compraba el grande, ¿no? El primer AFP que era el Grupo Crédito, compramos Unión Vida. Y lo cierto es que había espacio para solamente 1.000 personas en la fuerza de ventas. Entre nosotros nos estamos pisando la cola, digamos, entre los vendedores. Y hubo que reducir casi 2.000 personas, digamos, de la fuerza, entre vendedores y supervisores, ¿no? Ese proceso de reducción de las personas es durísimo, es durísimo, es dolorosísimo. Te toca entrenar a la gente para hablar con la gente que se va a quedar sin chamba. Y por supuesto que en el Perú uno le paga, pues, a las personas un sueldo y medio por año y tal, pero todo ese proceso de reducción creo que es lo más duro. Ahora, el 80% de la gente termina recolocándose y hasta mejor, digamos, ¿no? De lo que estaban antes, pero por lo menos eso me da tranquilidad. Pero lo cierto es que esos procesos de downsizing y de reestructuración son lo más difícil, ¿no? Son lo más difícil. Y de hecho claro, yo llegué a mi casa con, yo me imagino, con una angustia en la noche, sí, terrible, terrible. Pastillas para dormir, pues, Claro, claro. Pero me ha tocado hacerlo tantas veces que ya una guerra práctica, digamos, y cada vez te das cuenta de que hay mucha gente que le mejoras la vida.
porque necesitaba el empujoncito para o cambiarse de chamba, o cambiarse de empresa, o cambiarse de industria, o emprender, ¿no? O emprender. Sí. Es cierto, y nosotros lo hemos visto en algunas sesiones, sobre todo cuando hablábamos de la importancia del líder en guiar y en acompañar, ¿no? Nosotros en la universidad, y tú sabes, porque eres alumno, formamos líderes que impacten y trasciendan y que asuman su responsabilidad de impacto que tienen en las personas. Y hemos conversado mucho, reflexionado mucho sobre la necesidad de acompañar, de que el líder sea una persona que guíe y acompañe. Y en ese proceso de guiar y acompañar hay situaciones como estas que tú comentas con nosotros, que son difíciles. Sin embargo, es parte intrínseca del rol del líder. Muchas veces uno tiene que asumir esos retos y tratar de dar lo mejor de sí y tratar de que el impacto sea el menor daño posible, ¿no? Sí. En Estados Unidos es muy diferente. Es diferente. En Perú, sí. Acá somos más paternalistas, sí, ¿no? Sí, sí. Además hay que pagar indemnización por despido, sí, y tal. En Estados Unidos es más transaccional. Te despiden, sí, te dan a tu casa sin nada. Te dan una cajita, esa misma hora te dan, no te pagan ni tus vacaciones truncas ni nada. Vacaciones sí, pero igual tienes menos vacaciones, o sea que no te queda mucho trunco. Y pero también es cierto que la gente se recoloca mucho más rápido, porque como es más fácil despedir, también es más fácil contratar. Entonces, es un mercado más grande. Es un mercado más grande. Mucha movilidad entre estar, claro, ¿no? Claro. Pero sí, en el Perú, es un proceso más duro, ¿no? Y hablando de eso, hablando de estas competencias que consideras son importantes desarrollar en un líder, me gustaría preguntarte lo siguiente. En un contexto como el que hoy vivimos, ¿no? En un entorno bastante cambiante, con mucha incertidumbre, con poca visibilidad de lo que va a pasar, localmente e internacionalmente. ¿Cuáles crees tú son estas habilidades o competencias que sí o sí, que no negociables sí o sí, los líderes tenemos que adquirir en un mundo así tan cambiante? ¿Cuáles serían estas dos o tres competencias que tú dices, mira, muchachos, esto no es negociable, hay que adquirirlas sí o sí, si queremos ser exitosos y trascender como líderes? ¿Cuáles serían estas competencias? Qué buena pregunta. Yo creo mucho en la gerencia. Entiendo la gerencia como el proceso de planificar, organizar, ¿no? Dirigir y controlar, digamos, ¿no? Planificar, oye, ¿no? Vamos a hacer este plan porque hay este diagnóstico, digamos, ¿no? Dirigir el equipo, ¿no? Organizar la chamba para ver quién hace qué. Y después la parte más difícil de la gerencia, que es el control. Una vez que decides los planes, cómo vamos avanzando con los planes, digamos, ¿no? Y creo mucho en el proceso en el que revisas los planes todos los meses o los trimestres, como se haya definido, y vas haciendo los ajustes según los resultados que se van dando. Entonces, ese proceso organizado y sistemático de gerencia, en el que haces un plan y le haces seguimiento, y encuentras las desviaciones y vas ajustando, y lo repites todas las semanas o cada 15 días, y sigues iterando, y sigues iterando, y sigues iterando, esa gerencia creo que es lo que realmente te genera valor. O sea, por dos razones. Número uno, porque es la forma de hacer que la organización vaya tomando decisiones y la gente esté empoderada y la gente aprenda, digamos, y se genere esta onda. Número uno. Y número dos, porque es lo más difícil. Hay muchos líderes que son unos capos porque son inspiradores, porque son buenos comunicadores, pero no tienen capacidad de gerencia. Claro. Entonces se quedan en el camino porque no tienen capacidad de ejecutar, porque no tienen este proceso de gerencia. Capacidad de ejecución. Exactamente. Y la ejecución no es otra cosa que planificar, organizar, dirigir los equipos, controlar, oye, no funcionó, ¿qué no funcionó? Vamos a seguir ejecutando. Entonces, ejecutar no es ir a hacer lo que te han dicho, porque y si no sale bien, no, pues tienes que ver por qué no salió bien y replantear y seguir organizando. Y ese proceso creo que realmente genera mucho valor, porque además no hay mucha gente que lo hace bien. Eso es número uno. Entonces, ese proceso de gerencia yo le creo mucho. Si ustedes le preguntan a las personas que han trabajado conmigo, todos los lunes, la misma reunión, revisar los planes, el avance de ventas, que no salió bien, seguimos ajustando y seguimos. Y durante 5 años seguidos, todos los lunes. Y entonces llegó un momento que ya nadie tiene que preguntar cómo piensas tú, digamos. Ya todos saben que nos vamos a juntar y vamos a revisar las metas y vamos a ver cómo nos fue y vamos a hacer los ajustes y avanzar. Número uno. Y número dos, yo creo que ha quedado cada vez más claro, sobre todo después de la pandemia,
de que los gerentes o los líderes tienen que ser buenos comunicando. Eso, claro. La comunicación, o sea, que toda la organización esté enterada de cuál es el norte, hacia dónde vamos, cuál es el propósito. Pero no porque Recursos Humanos te da una guía de qué cosa es lo que hay que hacer, sino porque el gerente o el líder explica de manera clara, horizontal, eso, cuál es el norte de la empresa, hacia dónde vamos, cuáles son los números, qué está haciendo logística, qué está haciendo marketing, qué está haciendo ventas, por qué tenemos un problema en finanzas y cómo lo hemos arreglado. Es esa comunicación que el líder tiene que hacer con la organización, hace que la organización se energice y ejecute y avance, ¿no? Porque, claro, cuando uno es gerente o es CEO, es muy fácil saber lo que está pasando. Pero la persona que está en la tercera línea, que está haciendo temas más operativos, le es muy difícil enterarse de cómo le está yendo a la empresa. Entonces, que haya una comunicación estructurada, organizada, para que la información baje hacia toda la organización, creo que es lo más importante. Entonces tú me decías, ¿cuáles son las dos cosas? Número uno, la gerencia. Hagamos planes, revisemos los avances, veamos los controles, hagamos los cambios y sigamos gerenciando y gerenciando y gerenciando. Y dos, la comunicación. Hay que bajar la organización, la comunicación hacia el resto de la empresa. Qué interesante, qué interesante. Muchachos, si alguien quiere hacer preguntas, vaya anotando sus preguntas. Y yo voy a hacer un paréntesis, un espacio, para que puedan preguntarle a Alberto lo que quieran preguntarle, y ahí sigo con la conversación, ¿sí? Lo que no vamos a hacer es esperar hasta el final, porque de repente se olvidan de la pregunta. ¿Sí? Y los que están en Facebook, yo estoy viendo acá el Face, lo tengo conectado, si alguien quiere preguntar algo, me escribe, ¿sí? Yo lo voy a ver acá. Entonces, regreso. Una de las situaciones que encontramos mucho cuando vamos a las empresas, ya sea asesorar o hacer un tipo de consultoría, es que el monitoreo, tú le llamas gerencia, el monitoreo, el seguimiento, a veces se confunde o se mezcla con algo que llamamos el micromanagement. Sí. Y es una línea bien delgada, creemos. Toda vez que si uno hace del micromanagement un estilo de liderazgo, tengo la impresión que está creando inútiles, gente inútil que se acostumbra solamente a seguir instrucciones, y no queremos eso en las organizaciones. Ahora, el otro extremo es desentenderte y, claro, pasa lo que tú dices que pasa, es decir, no se puede aterrizar. Entonces, hay un concepto que le llamamos un seguimiento y monitoreo constructivo, es decir, está cerca tu equipo sin invalidarlos. De acuerdo. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo hacías tú para no invalidar y estar cerca y poder tomar las decisiones correctivas si el caso fuera necesario? ¿Cómo es esa dinámica, esa línea tan delgada? Lo que pasa, yo creo que la gente confunde el micromanaging con la rigurosidad. O sea, si realmente hay un problema y tienes que llegar al fondo y hay una base de datos y hay que bajarla y hay que entender los números y tú estás metido y quieres llegar realmente a dónde está el problema, eso es rigurosidad. O sea, yo me voy a meter hasta a la profundidad porque eso es lo que me toca, digamos, ¿no? Pero no porque le esté quitando espacio a la persona que lo tiene que hacer, sino porque yo tengo que darle el ejemplo a que la persona tiene que ser rigurosa en el análisis que hace. Y una vez que le doy el ejemplo de que esa es la forma de realmente entender los números, ya después le toca a la persona meterle rigurosidad. Creo que hay mucha gente que confunde eso, que porque el gerente realmente quiere llegar al fondo del número, oye, estás micromanaging. No, pero es que tú no lo haces, tengo que hacerlo yo. Claro. Porque en una empresa tan grande, en un proceso complejo, pucha, hay que meterse, pues. O sea, hay que meterse al número. Creo que es algo que la gente confunde. Y además creo que cada vez el entorno de negocios es cada vez más competitivo y por lo tanto necesitamos ser rigurosos con la profundidad de la data. Acaba de pasarnos con unas líneas de crédito que de repente nos dimos cuenta de que se nos había pasado la cobranza en un par de clientes que eran súper importantes y la verdad que le dimos mal línea de crédito y clientes muy buenos los convertimos en malos, porque un cliente que tiene una línea de crédito de 1.000, si le das 3.000, o sea, después no puede pagarla, claro, digamos. Entonces tú dices, oye, el gerente de créditos no se dio cuenta.
Yo me di cuenta. ¿Eso es micromanaging? No es micromanaging. Yo me he tenido que meter porque él no vio la chamba. Y yo lo que le estoy dando una señal de que yo espero ese nivel de rigurosidad. Ahora, después, él tiene que hacer su chamba, digamos, ¿no? Pero tenemos que estar obsesionados con que las personas que trabajan en la organización sean rigurosos con su chamba. Y eso viene de arriba. O sea, si tienes un gerente que no es profundo, digamos, o no le gusta el análisis minucioso, abajo van a ser también más relajados con los informes que hacen, con las presentaciones que hacen, con la profundidad de análisis que hacen. Entonces, sí creo que es importante más allá de la palabra micromanaging, creo que hay que dar el ejemplo de que uno espera de que cuando uno pide un análisis, un informe o el día a día, tiene que ser un análisis muy profundo y muy, muy riguroso, minucioso, acucioso con la data para tomar buenas decisiones. Que tiene que ver, entenderíamos, con un proceso de facilitar el aprendizaje. Es decir, yo te muestro como líder qué es lo que espero de ti. Y en función a eso, tú lo asumes, lo haces tuyo y comienzas a desplegarlo. Por supuesto. O sea, lo que es el principio, pues, de empowerment, ¿no? O sea, hay mucha gente que también confunde empowerment con delegación, ¿no? Cosa que es totalmente diferente. O sea, el empowerment tiene que ver con darle a la persona las herramientas, la capacitación, el entrenamiento, el ejemplo, la cultura, digamos, para que pueda hacer las cosas y pueda tener aciertos, cometer errores. Pero eso no es delegación. O sea, hay gente que dice, no, tú tienes que delegar. O sea, tú tienes que hablar a la persona que hace su chamba. Pero ¿cómo sabes si la persona lo va a hacer bien? Para poder delegar, primero tienes que estar seguro que la persona está, comparte el mismo propósito, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo... Un gerente llegó, contratamos un gerente que se supone que era un capo reduciendo costos. Entonces le dijimos, oye, mira, tenemos que hacer esto, tenemos que bajar tanto de gastos y tal. Entonces, lo primero que hizo el gerente fue apagar las luces de la tienda, ¿no? Estábamos en Oeste, en Huancayo, me acuerdo. Entonces, llegas a la tienda y la tienda estaba apagada. Era como oscura la tienda. Si alguno de ustedes está en retail, la casa de que las tiendas no pueden ser oscuras, claro, porque la gente no compra, digamos, ¿no? Claro. Entonces, no, estamos ahorrando. Claro. Y después las tiendas tienen unos sensores que es para subir pallets de mercadería. Entonces había decidido que el ascensor no se usaba. Pero es así, solo para gerencia, ¿no? Entonces, para ahorrar gastos, entonces había hecho que los empleados suban los pallets por las escaleras, digamos, ¿no? Entonces, era una cosa que tú dices, oye, ¿eso es empowerment? No. No puede ser empowerment, porque tú no puedes dar empowerment de una persona que puede tomar una decisión de ese tipo. Claro. No, tú estás delegando una... Cuando tú delegas eso en una persona, tienes que estar seguro que la persona, pues, tiene la experiencia o tiene el criterio para no tomar ese tipo de decisiones, digamos, ¿no? Que claramente afectan el negocio. Entonces, no hay que confundir, digamos. No puedes delegar si no confías en la persona, si no sabes que la persona por lo menos está de acuerdo con la misión de la compañía, con el propósito, con el propósito del área o del objetivo del negocio, ¿no? Y de hecho, ahora vamos a entrar en lo que es empoderamiento. Uh-huh. Tú habías comentado que además de ser rigurosos en el manejo de la información, que es necesario, ¿no? Hablabas de la importancia de comunicarnos. Y es curioso, y lo hemos conversado en algunas clases, y en este programa y en otros, yo hacía notar que como una competencia tan importante que es comunicarse, muchas veces es tan descuidada. Recontra descuidada. Y no terminamos de aprender a comunicarnos. Y el comunicarnos no es solamente hablar, es conectar, sobre todo emocionalmente. ¿Cómo has aprendido y qué recomendaciones nos puedes dar para aprender a comunicarnos de forma asertiva, de forma generativa? ¿Cómo se hace eso? De tu mirada, de tu experiencia. Creo que yo admiro a las personas que son buenos comunicadores. O sea, la mejor forma de aprender a comunicar es comunicando. O sea, practicando. O sea, si quieres hacer una presentación ante un equipo de 100 personas o 50 personas, es prepararte bien. O sea, practicar las ideas, fuerza, tienes que apuntarlas, tienes que practicarlo. Esto lo voy a decir después de esto. ¿Cuál es el flow? ¿Qué quiero decir?
tratar de evitar pues las muletillas cuando uno comunica, los cambios de voz, este, y sobre todo soltar las ideas de una manera clara y articulada. Es difícil, ¿ah? Es difícil. Es difícil porque, es difícil. Porque a veces te agarran con una pregunta en frío y no sabes contestar, pero mientras uno está más preparado, es más fácil comunicar. Y otra cosa es, pucha, saber que las personas que están al otro lado necesitan ver a una persona que está comunicando con energía, con vocación, eso, con ganas. Si tienes un jefe o un gerente que se para a dar una charla de cuál es el propósito de la compañía, hacia dónde vamos o los cambios que tenemos que hacer, y no tiene pues la energía, nadie te lo compra, pues, ¿no? Entonces, yo creo que para comunicar mejor hay que mandarse. Hay que mandarse. Pero, sí. Pero claro, con preparándose bien para la presentación. Sí. Ahora, la semana pasada, pucha, yo he hecho mi maestría en Estados Unidos, pero la verdad que no hablo bien inglés. Es más, me vacilan con eso. Y la semana pasada tuve que hacer un rocho de 5 días entre Londres, Nueva York. Durísimo, porque yo no hablo bien inglés y te encuentras con fondos o bancos que te hacen preguntas en inglés. Entonces, te agarran, pues. Entonces, mis hijos se burlan de mí porque ellos hablan mejor inglés que yo y me dicen... ¿Te burlas de tu papá, Alberto? No creo. Bota el jabón, me dicen. Parece que te has comido un jabón. No, claramente no tengo buena dicción en inglés. Y entonces, lo que hago es... realmente me preparo. Claro, claro. Me preparo y cierro la puerta de mi oficina o en mi casa, cierro la puerta y la practico la presentación que tengo que hacer. Y la practico. Al final... Todo el mundo se da cuenta que me lo he aprendido de memoria prácticamente. Pero claro, la memoria es lo más parecido a la inteligencia. Claro. Digamos, ¿no? Y entonces me la aprendo y la practico. Claro. Entonces cuando te toca comunicar, claro. Ya es mejor. Por supuesto que hacerlo en español es mucho más fácil que hacerlo en inglés, por supuesto. ¿Eh? Pero si tuviera que hacer en portugués, tienes que practicarla pues 10 veces más nomás y te sale perfecto. Ahora, es interesante el proceso de comunicación. En gran parte es un proceso emocional, digamos. Uno comunica a través de las emociones. Es muy difícil comunicarse sin tener en cuenta, por ejemplo, la empatía, por ejemplo, el cuidado con las personas, el confirmar que te estás llevando el mensaje correcto, el escuchar para entender y no para responder. Es decir, el proceso comunicativo, además, es un proceso emocional. ¿Tú lo ves así? Creo que pararse al frente de un grupo de gente... digamos, como el que tenemos acá, digamos, yo he sido profesor en la universidad también acá, unos años, y dictar una clase a gente de la maestría como esta es muy diferente que dictarle a gente que tiene 20 años, digamos, ¿no? Claro, claro. En una clase como esta, claro. Todos somos gente más o menos de negocios, entonces, claro. se entienden un poco más las definiciones. Cuando tienes una clase de chibolos de 20 años, tienes que poner mucho más ejemplos, porque nunca han trabajado. Entonces, era bien difícil de dictar mis clases. Había que hacer casos y ejemplos. Justo lo que tú dices, o sea, tienes que saber qué cosa está al otro lado de la... Al otro lado. Del otro lado. O sea, si te paras a darle una charla a un equipo de logística, es diferente que si tienes que comunicarle a gente comercial o a gente de ventas, digamos, ¿no? Creo que ese proceso de comunicación es súper importante, prepararse y saber quién está al otro lado de la... Sí, y cómo conectar, ¿no? Escucho, conectar. Dificilísimo. Y por eso que en el mundo COVID era tan difícil comunicarnos. Quiero hacer un paréntesis, porque tengo algunas preguntas acá en el Face y quiero dar la oportunidad a ustedes antes de seguir con la charla y entrar en el empoderamiento. Acá hay una pregunta de alguien, ella se llama Marley Espinosa. Dice, Alberto, según tu experiencia... ¿Cuál crees que es el valor o cualidad de un líder que es más preciado por su equipo de trabajo? ¿Y cuál es la que a ti te costó un poco más de trabajo desarrollar? Me parece interesante la pregunta. Yo en experiencia personal tengo que decir que los equipos con los que yo he trabajado no me han empezado queriendo mucho. Porque justamente... soy un gerente que tiende a hacer cambios y cambiar estructuras y cuestionar, ¿no? Yo siempre llego con el mismo comentario. Acá hay dos cosas que
que no podemos aceptar. Número uno, no se puede. No, no puedo con esa frase. El no se puede está descartado. Y número dos, así lo hemos hecho siempre. Entonces, cuando uno llega a una organización que está acostumbrada a trabajar de una manera y uno llega con una mirada de que, oye, vamos a cambiar para crecer, la gente que está ahí, pucha, al comienzo no te quiere mucho, digamos. Y hay gente que no le gusta subirse al carro, claro, y se irá a otro lado o se irá a otra área, porque no quiere hacer muchos cambios, digamos, ¿no? Pero si los resultados empiezan a darse y eres un líder que comunica y sabes encontrar los equipos que fomentan el cambio, creo que al final, poco a poco me han ido queriendo más. O sea, he tenido que lidiar con que al comienzo los equipos no me quieren mucho porque venía con ganas de hacer cambios y a nadie le gusta que le cambien. Bueno, es que hay una resistencia natural. Natural, por supuesto. Y hay gente que se sube al carro y otra gente que no se sube al carro, digamos. Y ahí tiene que ver la forma como comunicas el cambio y crear el sentido de urgencia y que la gente entienda por qué está dando el cambio. Tengo una pregunta de China, de Shanghai. ¿Ah, sí? Sí. Manuel, buen día. Aquí en Shanghai, China, un saludo para ti y Alberto. Tengo una consulta. ¿Cómo Alberto motiva a su equipo en época de crisis para lograr los objetivos de un proyecto? Y además, ¿cómo hace Alberto también para retroalimentarse con su equipo y ver qué se está gestionando adecuadamente? Me encanta la pregunta. Muy buena, porque además lo hemos conversado, ¿no? Yo creo mucho en la gerencia. O sea, que la gerencia tiene que ver con hacer un plan, que todo el mundo entienda cuál es el plan. Porque claro, definir el plan y quedárselo en el equipo de gerentes no tiene sentido, digamos. De hecho, no sirve. No sirve nada. Claro. Entonces, definimos un plan, lo coordinamos, lo comunicamos a la organización y después el feedback. O sea, oye, estamos a marzo y ya hemos hecho esto. Tendríamos que tener por lo menos la cuarta parte de la meta y el avance tal. Y entonces, oye, si estamos por debajo de la meta, tenemos que poner las pilas o cambiar algunas cosas para llegar a la meta y así. Pero ese proceso en el que el plan está clarísimo y vamos viendo qué nos falta, a la gente le empodera porque se lo compró. Porque los involucras, además. Exactamente. Se compró el plan y se lo aceptaron. Entonces, la gente se pone las pilas. No hay nada peor que trabajar en una empresa que no sabes para dónde va, digamos. Claro. Y regresando al ejemplo de Interbank, digamos, los esfuerzos que hace el banco y a ti te es poder dar fe. El Interbank es un ejemplo en comunicación. O sea, creo que todos los meses, Luis Felipe Castellanos, que es un capo, además, a través de Teams o tienen una plataforma especial y comunican a toda la organización. El 100% de la organización puede estar conectada y comunican los avances de la estrategia, ¿no? Y los números y cómo van. Y hay espacios para que puedan preguntar y demás. Por supuesto, claro, en su momento, ¿no? Claro. Pero es esa capacidad de comunicar la estrategia y hacer... eso es lo que hace que la gente se empodere y realmente se suba a la estrategia. Como digo, no hay nada peor que estar en una organización que no sabes qué tal le va. Que tiene cero visibilidad. Y a los gerentes les cuesta. Sí, porque claro, cuando las cosas van bien, es mucho más fácil comunicar, pues, ¿no? Pero cuando los números están ajustados, hay que comunicar que están ajustados. Pero claro, es otra explicación, decir cuál es el porqué, qué tiene que hacer, qué estamos haciendo, ¿no? Para conseguir esos resultados. Clave. Buenazo. Gracias, Alberto. Y gracias, Pedro Manuel, por tu pregunta de Shanghai. Me da gusto que nos estés escuchando en China. Preguntas por acá. Acá hay una pregunta. Sí, algo relacionado a lo que estaban comentando. ¿Cómo lidiar con esa presión, digamos? Porque siempre vas a tener un directorio ahí presionando, sobre todo cuando los resultados no se están dando de acuerdo a lo que tú planificas y el tiempo, digamos, no te va a dar para hacer todos los cambios necesarios. ¿Cómo lidio con esa presión y cómo afronta esas etapas? Los directores siempre están para incomodar a la gerencia, ¿no? Es así, ¿no? Sí, es así. De todas maneras. Tú vas a un directorio y si el directorio... Claro, cuando los números están buenos, los directores hacen menos preguntas y tal, ¿no? Pero cuando los números están malos, el directorio está para incomodar. Y en realidad, los buenos directores que me han tocado, porque he tenido directores extraordinarios, nunca te van a agarrar a palos, digamos, porque los números están malos. Porque podría haber un problema de demanda, podría haber habido un tema externo, podrían haber habido políticas, sociales, revueltas, económica. Podría haber habido inundaciones, podría haber un cambio de paradigma de demanda y se caen las ventas. Pero lo que siempre hay que tener, número uno, cuidado con el floro, ¿no? Porque hay gerentes que se mandan con un floro y los directores son súper inteligentes y se dan cuenta inmediatamente
cuando uno está floreando, digamos, ¿no? Entonces, interesante eso. Y dos, no importa que te hayas caído, ok, ¿por qué pasó y qué vas a hacer para solucionarlo? Sí, efectivamente nos hemos caído en este producto, se ha caído tanto, el problema es tanto, hay un delta de ingresos de tanto, y estamos haciendo A, B y C acciones para recuperar eso en los siguientes meses. Entonces, oye, para octubre vamos a recuperar eso por haber hecho A, B, C, D. Entonces, nunca un director o un directorio te puede cuestionar por una caída, porque eso es normal. Es como, por ejemplo, en el negocio de banca, que te cuestionen porque subió la mora, digamos, ¿no? Claro. O sea, el negocio de banca es claro. Hay mora, digamos. Pero cuando sube, lo que te dan es decir, ok, hemos hecho estos cambios en los scores, hemos hecho estos ajustes en la política de créditos, y entonces A, B, C, y por lo tanto, para dentro de 3 meses o 4 meses, vamos a ver las cifras cambiando de esta manera. Esas respuestas hay que tener. Y no hay que amilanarse. Entonces, eso te hace un buen gerente. Oye, ¿hubo un problema? Perfecto. Tampoco te puedes volver loco, empezar a cambiar 5 cosas, porque al final no sabes después qué funcionó, digamos, ¿no? Pero esa claridad para entender lo que pasó y hacer un buen plan de ejecución en tanto tiempo para arreglar los temas es clave. Y me imagino que tiene que ver con el manejo de expectativas, ¿no? Pucha, claro. No hay que ser tampoco muy contundente. Mira, voy a hacer A, entonces voy a tener eso. No, tampoco hay verdades absolutas, digamos, ¿no? En el camino vas a ir ajustando y hay que meterle gerencia para justamente que el equipo vaya buscando las soluciones a los temas que han salido, ¿no? Eso es lo que está buscando un buen directorio. Porque no dicen... lo único constante es el cambio, ¿no? Sí. Entonces... En esos cambios tenemos que movernos con acciones para poder ajustar, ¿no? Excelente, gracias por la pregunta. Luis, ¿querías hacer una pregunta? Sí, Alberto, gracias Adriano, por estar con nosotros acá. Y un poquito en el tema que estamos viendo acá, no solamente en la parte de liderazgo, pero también en la parte que es personal de cada uno. Porque en un curso anterior, donde tú te conoces tú, ahora estamos hablando de conocer a los demás y trabajar con ellos. Pero hay una parte todavía más interesante. Yo tengo 25 años en mi área. La cual el 20 ha sido con la misma empresa. Como tú dijiste al principio, te cuesta mucha chamba para llegar a donde tú estás ahora mismo. Y es como tú decías, ellos han pasado por una cantidad de jóvenes que dicen que en 2 años yo quiero ser gerente, pero tú estás entrando ahora mismo como practicante, así no se puede. Pero hay una parte que nosotros, para poder llegar a donde hemos llegado, nos ha costado mucho sacrificio familiar. Mucho. Entonces, yo he perdido muchos cumpleaños, he perdido mucha entrega de diplomas en los colegios, he perdido oportunidades valiosísimas de estar con mi familia. ¿Cómo tú has lidiado, si te has enfrentado a esas oportunidades a través del tiempo, manteniendo tu liderazgo y tu responsabilidad en la empresa, pero también sabiendo que tienes una responsabilidad en la casa? Te pongo ahí con tu hijo. Con mi hijo al punto. Hay que buscar un balance. La verdad que perderte esas oportunidades de estar en la entrega de diplomas, que felizmente Alberto ha tenido varios, creo que es... Porque también, claro, te llaman para cuando le dan un diploma, pero también te llaman cuando se portó mal, digamos, en el colegio. Entonces, esos son los momentos en que uno quiere perdérselo, digamos, ¿no? Quieres estar con los diplomas, pero quieres perderte cuando te llaman a hablar cosas malas. De los dos lados hemos tenido, pero... Creo que ese balance familiar con la chamba hay que priorizar. Siempre he priorizado estar con mi familia y no perderme los momentos especiales, la verdad. Es que mucho depende de los jefes, pues. O sea, yo tuve un jefe en el año 98, Juan Carlos Vallejo, que es la cabeza de Enrique hasta ahora, que cuando yo entré, yo era, pues, yo tenía 27 años, lleno de energía, hacía que todo el mundo trabaje los sábados y los domingos, hasta tarde, digamos, ¿no? Yo he trabajado los sábados hasta los casi 35 años, a mí me gustaba además. Pero él siempre me decía... Nunca debes disponer del tiempo de la gente.
nunca debes disponer del tiempo a la gente. O sea, si alguien ya programó las vacaciones, si tú le quitas las vacaciones, muy mal, digamos, ¿no? Porque no puedes disponer del tiempo de la gente. Es importante eso. Y fíjense que yo... O sea, si alguien realmente te hace ir a trabajar cuando tú ya tenías una vacación hecha o un tema con tus hijos programado y te hacen ir a trabajar, algo está pasando, digamos. Eres una persona demasiado indispensable, la organización no está bien, bien armada. Yo mañana me voy de vacaciones, por ejemplo. La organización va a seguir caminando, digamos, ¿no? Si te tienes que perder por trabajar la actuación de tu hijo, algo está pasando en la organización. Ahí tenemos que repensar. Tenemos que repensar lo que hacemos. Y que es interesante, mira, antes que... Nadie puede ser tan indispensable como eso. Eso. Antes que llegara, estábamos conversando y hablábamos sobre esta situación que se ve en muchos líderes que no tienen tiempo para reflexionar, para pensar. Y conversábamos y coincidíamos que el líder necesita tiempo. Es decir, cuando un líder está con mucho trabajo o muy ocupado, no es un buen síntoma. Por supuesto. Porque necesitas tiempo para reflexionar, para pensar, para diseñar, para conectar. ¿Sí? Un poco lo que conversábamos acá también, ¿no? Si un líder no tiene la capacidad para que sus equipos puedan tener cierta flexibilidad porque algo no anda bien, ¿no? La organización, los recursos no se están optimizando de la mejor forma. Te tengo acá una pregunta bien interesante de Huber Gutiérrez Peña. Buenas noches, mi consulta para Alberto. ¿Cómo hacer para que tu equipo compre la idea o se comprometan con el plan que has comentado y que ese compromiso sea sostenible en el tiempo? Comunicando. O sea, planes claros. Máximo 5 por gerencia al año. O sea, esa gerencia que te pone, mire, estos son mis 20 cosas que voy a hacer en el año, es imposible. Imposible. No las puede hacer. Claro, no puede ser. Entre 5 y 7 máximo. Y a esos planes hay que hacerle seguimiento. Entonces, si son 6, 7 gerencias y son 5, 7 por área, son 35, 40 objetivos o tareas en el año que hay que hacer, estrategias. Y eso lo bajas a la organización y eso tienes que ir retroalimentando. Digamos, esto ya se completó, esto está pendiente para agosto, esto tenemos que hacerlo en octubre. O sea, hay que comunicar cómo ve el avance, cómo van las metas que tenemos que hacer, cuáles son las cosas que estamos haciendo mal, en qué fallamos. Por ahí va la cosa, digamos. Es decir, el compromiso se construye en función a la comunicación. Sí, por supuesto. Creo que sí. Digamos. Fíjense que no hemos hablado nada de motivación, de charlas, de caminar sobre carbones quemantes y esas cosas que al final, yo creo que no, desde mi punto de vista, no sirve para nada. Digamos. Si no tienes un buen plan, buena comunicación, feedback, por lo menos que te digan cómo está tu chamba, de nada te sirve que camines sobre carbones, digamos. Eso lo haces el lunes y para el martes ya se te olvidan los carbones, digamos. Pero lo que te queda es la gerencia, la revisión de los planes, la estructura, el feedback. Y el vínculo, ¿no? Eso que tú comentas de comunicar de esa forma te genera un vínculo y ese vínculo te genera compromiso. Sí. Y el compromiso es curioso y lo hemos conversado varias veces. Ahora voy con la pregunta ahí. Ahora voy con otra pregunta, dos preguntas ahí. El compromiso interesante es de doble vía, es decir, yo me comprometo contigo y tú conmigo. Lo que no se puede hacer es esperar compromiso si tú estás comprometido con tu equipo, ¿cierto? Eso es lo más importante. Es curioso eso, y a veces nos olvidamos, y a veces pedimos compromiso y no nos comprometemos con el equipo. Eso es súper importante, ¿eh? O sea, uno tiende a pensar que su jefe tiene que tener todas las respuestas, digamos. Claro. Y que además es Superman, y que no importa, digamos, si le va mal y le va bien, él tiene que siempre estar motivado, ¿no? Uno cree que los CEOs o los gerentes son como indestructibles, digamos, ¿no? Y el feedback también tiene que venir de abajo hacia arriba. No hay nada más satisfactorio, más energizante, cuando tu mismo equipo o algún colaborador te dice, oye, pucha, lo estás haciendo bien. Oye, qué chévere lo que has dicho, yo te apoyo. Entonces, como tú dices, ese compromiso tuyo con el equipo, de motivarlos y tal, pucha, lo más energizante es cuando viene de abajo hacia arriba. Eso. Y es verdad. O sea, los padres siempre le dicen a los hijos, pucha, te quiero mucho, pero los hijos nunca le dicen a los padres. Eso es para ti, toma nota. Eso es un mensaje para ti. Toma nota. O sea, cuando salgas en el carro, tienes que decirle que lo quieres mucho. Es verdad. Pero eso, pucha, que liderar un equipo y que gente del equipo te diga, oye, vamos bien, qué chévere, miren es cierto. Cómo estamos.
Eso es lo que a uno lo llena más de energía, porque uno pues también es vulnerable, no tienes todas las respuestas, te mueres de miedo. Es vulnerable, hemos hablado tanto de eso. O sea, no somos de fierro, digamos. No. Entonces hoy, a veces cuando estás en un grupo y hay gente que está asada porque mira, esta cuestión no sale y no sé qué, y decir, oye, no sé, ¿tú qué opinas? La verdad que no sé, pero lo voy a averiguar y voy a buscar la respuesta. Sí. Esa humildad, ese abrirte y decir, oye, ¿sabes qué? La verdad que no sé, creo que hace a un buen líder. Y de hecho, mira, qué bacán que lo digas. Lo hemos hablado mucho en la clase y hemos reforzado la importancia de mostrarse vulnerable, ¿sí? Mostrarse vulnerable no es mostrarse débil, es mostrarse con miedos, con aciertos, con desaciertos. O sea, normal. Normal, como somos. Sí. Eso conecta. Hay dos preguntas. Había una mano por ahí atrás. Dale. Tú sabes que yo no te escucho. Yo no sé. ¿Tú llegas a escuchar? Porque yo, ¿sí? A un poquito más alto. Mira, en Intercorp en general hemos hecho de todo por retener al talento joven, sobre todo en el mundo digital, digamos, y con toda esta onda, con toda esta onda de que nadie entiende, digamos, de lo digital y las pautas digitales y los clics, los costos per clics y tal, que pucha, es difícil, digamos, todo el mundo digital. Y al final yo personalmente llego a la conclusión de que efectivamente hay algunas personas jóvenes que se suben al carro y dicen, sí, quiero quedarme más tiempo, quiero conocer cosas, quiero meterle profundidad. Y hay otras personas que dicen, no, yo soy así, máximo un año me quiero quedar en la empresa porque ya quiero ir a hacer otras cosas. Y por más de que tú los trates de convencer y les des un aumento y tal, se van. Desgraciadamente, ¿eh? Porque hay gente muy talentosa. Pero cuando tú ves su currículum, tú ves empresa A un año, empresa B un año. Tú lo contratas en la empresa C y tu empresa C es un año también. Y se van a la empresa D un año, empresa E un año. Por más que tú hagas lo que hagas por retenerlos, igual se van. Y esas personas se van a topar con una realidad durísima. Que te dan los 30, los 33 años y te das cuenta de que, pucha, no sabes nada. Sabes un montón de varias cosas, pero no tienes la rigurosidad, la profundidad. Entonces, mi recomendación es, oye, si quieres moverte, trate de moverte dentro de la empresa. Pídele a tu jefe que si ya has cumplido un ciclo, que te mueva a otro lado. Pero demuéstralo, gánatelo. No te aburras, porque la chamba es parte de aburrimiento. Ese estar aburrido también te genera mucha energía, te genera capacidad de hacer cosas creativas. Entonces, busca otras cosas, métete en otros proyectos, pide apoyo, ¿no? Pero esa frustración que ahora tiene la gente tan joven que quiere rotar, creo que es un error enorme. Puede ser que esté equivocado, pero creo que esas personas, sobre todo jóvenes que van saltando, que todo el tiempo están en el LinkedIn y entonces a la primera chamba quieren irse y a la segunda chamba quieren irse, oye, desde mi punto de vista, es el peor error que pueden cometer. Porque cuando lleguen a los 30 se van a topar con una realidad durísima. Porque claro, ser chivolo, capo, inteligente y cambiar es facilísimo. Porque te siguen contratando. Pero cuando llegas a los 30 y algo y quieres ser gerente o gerenta, nadie te va a contratar de gerenta porque no tienes la profundidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Yo he visto a gente muy joven, muy, muy talentosa, irse, que yo les he dicho, oye, te estás equivocando. Y después de un tiempo que me los he encontrado, me han dicho, Alberto, tenías razón. Entonces, pucha. ¿Qué tiene que ver con lo que hablábamos? El esperar, el ser paciente, ¿no? Ser paciente. Eso, o sea, el aburrimiento paciente. Es parte de la... Y hay un ciclo de aprendizaje. Y regresas a lo que conversábamos al comienzo, ¿eh? Pucha, qué importante tener un buen jefe. Sí. El jefe que te da opciones de crecer y hacer nuevas cosas, esos son los buenos. Esos son los que hay que buscar. Esos son los que queremos ser cuando nosotros seamos jefes. Claro, eso, ¿no? Eso. ¿No? Esos son los ejemplos que nosotros tenemos que seguir, porque cuando nosotros nos hagan jefes, la gente de abajo va a pensar lo mismo. Claro. Entonces, pucha, tenemos que, ¿no? Como conversábamos, con esa humildad, con las horas de chamba, con la experiencia, tenemos que hacer que la gente se levante y siga creciendo. Pero sí, hay que tener cuidado con estar saltando y saltando. Creo que es un error
Terrible. Excelente, gracias Alberto. Adolfo, tenés la pregunta. Yo vengo del mundo independiente, ¿no? Yo soy en un empresa hace como 10 años. Lo más difícil, ¿no? Consultoría. Y justamente los ejemplos que tú ponías, los orientabas al mundo corporativo. Por supuesto, ¿no? Mucho más fácil para mí. A eso hoy, ¿no? También comentabas que has trabajado mucho tiempo en startups, que más o menos se parece al mundo en el que yo estoy, podría parecerse en este mundo. Y ahí quería hacer dos preguntas, si es posible. Una es... en este mundo, cuando la coyuntura, cuando una situación o cuando una planificación de un año no está yendo de acuerdo a como lo has planificado al inicio de año o en el último trimestre o como fuera del año anterior, y va bajando, creo que en el mundo corporativo de repente es mucho más fácil porque tienes un poco más de espalda, ¿no? En cambio, en una startup o en un independiente es más complicado porque no tienes mucho margen no tiene mucho tiempo de margen. Entonces, no sé si te ha pasado cuando has trabajado en startups algo similar, ¿no? Yo no, mis startups han sido siempre dentro del mundo corporativo, o sea, nunca tuvimos problemas de caja, digamos, siempre había capital, digamos, pero si tú eres independiente, yo te felicito, yo hubiera querido ser como tú, digamos, siempre quise, pucha, por mí, poner mi empresa, hacer mis cosas, pero la verdad que me fue yendo bien, y entonces me metí, y me gustó, y después me seguía yendo bien, tuve suerte, y entonces nunca tuve la oportunidad de ser independiente. Pero ser independiente es durísimo, yo aprecio mucho a los empresarios, porque para empezar la decisión de tomar este curso, cuesta un montón de plata, y es tiempo que pierdes que podrías estar generando cuando eres independiente. Sobre todo cuando eres consultor independiente, durísimo. Muchas veces no te alcanza para pagar la planilla. Tienes que descontarte tu sueldo para poderle pagar a la gente con la que trabajas. Es durísimo. El back que nadie sabe es independiente, pero gracias por mencionarlo. Y la otra consulta era, hablabas de las generaciones, ¿no es cierto? De las nuevas generaciones que son muy volátiles, que quieren enseñarle a la empresa a cómo gestionar, cómo crecer cuando recién están entrando. Y voy un poco más a lo duro, ¿no? Porque muchas veces en la teoría o cuando hablamos tratamos de mostrarlo lo ideal, ¿no? Pero a veces lo que se aplica o lo que funciona es lo duro, y me refiero a ¿qué sería mejor desde el punto de vista ya como Intercorp? Desde tu punto de vista como una gerencia, una jefatura, no desde la posición en la que estás necesariamente, ¿es mejor tratar de retener a ese potencial joven, ¿no? Tratarle de incentivar con un aumento o metiéndolo un poco más a la cultura de grupo, o de repente decir, déjalo de lado y vamos con otro que hay en el mercado hay bastante? Uf, qué difícil. Bueno, como dice Andrés Calamaro, no se puede vivir del amor, pues, ¿no? Entonces, pucha, cuando tienes un colaborador que es capo y quieres retenerlo y le puedes dar el aumento, ¿no? Bacán, pero si no da para dar el aumento, tienes que dejarlo ir, digamos, y conseguir una persona. Yo creo que a los buenos colaboradores hay que tratar de retenerlos, pucha, lo máximo que se pueda. O sea, yo, en mi experiencia personal, si ustedes le preguntan a las personas que han trabajado conmigo, me duele en el alma como que me estuvieran sacando una pierna cuando me jalan un buen colaborador a otra empresa. Y si esa es la competencia, peor. Hago lo posible por retenerlos. O le hago una promoción, o le puedo hacer un aumento. Siempre trato de que la gente que trabaja conmigo esté bien pagada. Ahora, regresando a Andrés Calamaro. No se puede ir del amor, pues. O sea, no le puedes pagar bien a todos. Pero las personas claves tienen que estar bien pagadas. Y ahí el problema es que muchas de las empresas se llenan de mucha gente mal pagada.
Y eso es lo peor que puede pasar. Es muy peligroso, además. Peligrosísimo, porque al final dicen, no, no pasa nada, porque contratamos 3 practicantes y están haciendo un proceso. Claro. Muchas veces contratas 3 practicantes que están haciendo un proceso de millones de dólares y no te das ni cuenta. Claro. Yo creo que es mucho mejor tener menos gente, mejor pagada, que genere más valor. Y si tienes un proceso repetitivo que no necesitas tener mucha experiencia, podrías tener gente más básica para hacerla. Pero es muy importante no llenarse de gente y tener menos gente mejor pagada. Y si son buenos, pucha, hacer lo posible. Hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos, retenerlos. Claro. Pucha, tener una estructura de salario que le permite estar alineado con los intereses de la compañía. Claro. Si la compañía gana más, que ellos ganen más, que cobren utilidades, claro, que tengan buenos bonos. Claro, no se le puede pagar bien a todos, es imposible. Pero a los buenos hay que pagarles bien. Es obligatorio. Gracias, Adolfo. A una pregunta más. Acá tengo una y dos ahí y acá tengo una en Face. Vamos contigo primero y de ahí contigo, ¿te parece? Vamos. Qué buena pregunta, porque las empresas han pasado, yo les hablo desde el mundo corporativo, yo no tengo mucha experiencia en empresas medianas, digamos, pero hubo una época en que muchas empresas dijeron, no, hay que tener un laboratorio de innovación, y muchas hicieron unos laboratorios inmensos y al final terminaron achicándolos hasta casi desaparecerlos. Lo peligroso con las áreas de innovación internas es que al final terminan haciendo lo que quiere el gerente general, digamos, es la verdad. O es muy difícil no hacer lo que ya está dentro de la compañía definido. O sea, es muy difícil que cuestionar algo que está dentro de del propósito de la compañía. Y justamente las áreas de innovación son las que te permiten un poquito salir del día a día y hacer otras cosas. Desde mi punto de vista, las áreas de innovación tienen que ser tercerizadas. Sí. ¿Ok? Contratar una empresa de innovación que te ayude a pensar de afuera, fuera de la caja y que cuestione las decisiones del management. Eso tiene dos cosas muy importantes. Número uno, que efectivamente te ayudan a pensar fuera de la caja. Y número dos, que cuando sacas el proyecto, sacas la factura. Lo que termina pasando con las áreas de innovación, y ahí seguramente hay áreas de innovación muy exitosas, ¿ok? Es que generan una idea extraordinaria que puede generar mucho valor, pero después se quedan gestionándola. Cuando lo que hay que hacer es, si hay una innovación, después pasarla pues al negocio, ¿no? Al negocio, y el área de innovación tiene que seguir innovando. Por eso yo soy más de la idea de que las áreas de innovación tienen que ser tercerizadas. Para, desde afuera, cuestionar lo que se hace, generar una idea, claro, y después pasarlo al negocio, digamos, ¿no? O que el área de innovación genere la idea, pero después la pase al negocio, sobre todo si genera valor, y pensar en un negocio nuevo. Pero el gerente tiene que estar midiendo eso todo el tiempo, digamos, ¿no? ¿Cuánto valor se está generando por la innovación que se genera? Si es una innovación extraordinaria, buenísima, digamos. Un ejemplo, por ejemplo, ustedes saben que la Tinca, hoy día, si todos han ido a Plaza Vea, me imagino que ojalá todos, la Tinca la venden en Plaza Vea, o en Vivanda, vas, o en Promar, vas y te ofrecen una Tinca. Y ya se ha convertido en parte de la cultura popular, digamos, ¿no? Ese proyecto que es espectacular, pucha, vendemos millones de Tinca todos los meses en las cajas de Plaza Vea. Cuando lo llevamos, cuando lo inventamos en el año 2000, eso es una idea revolucionaria. En ninguna parte del mundo se venden las loterías así. ¿Ok? Después podemos conversar de eso. Pero cuando lo llevamos al campeonato de innovación, digamos, que tenemos dentro del grupo Intercorp, no llegó ni a semifinales la idea. Y las ideas, los proyectos que ganaron,
fueron proyectos que generaban mucho menos valor, pero que eran mucho más innovadores, porque estaban pues revolucionando, era una idea realmente innovadora, pero nunca se pudieron poner en práctica. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más innovadora? Entonces, el gerente tiene que estar mirando eso. Sí. Porque, claro, la innovación per se, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, por supuesto, el fin no es la innovación, el fin es la generación de valor. Estás innovando para generar valor. Muchas veces no se entiende así. Estás innovando para transformar el mundo, digamos. Pero... No lo aterrizas, no puedes ejecutarlo. Es interesante porque a veces capturamos, generamos valor y no lo capturamos. Así es. Y tenemos que capturar. O la ejecución es imposible, no se hace bien. Exactamente. Y de hecho lo que tú comentas es una práctica bastante usada en el mundo, una buena práctica, es decir, de tercerizar los laboratorios de innovación. Hoy en día las compañías más grandes lo tercerizan porque son conscientes de eso. Así es. Son conscientes que después se mimetizan en el negocio y les es muy difícil. Y es muy difícil innovar. Exactamente. Porque cuando tu jefe te dice, oye, no, esta es la idea... ¿Cómo te sale? Pues? Exactamente. Él es el que te paga el sueldo, digamos. Sí. Entonces, no, mejor es un laboratorio externo que ven y te diga, oye, ¿sabes qué? Esto es así, asa, asa, porque he visto estas tendencias eso, o porque esto se puede hacer. Es, desde mi punto de vista, es más eficiente. Y lo variabilizas. Ahora, una combinación de las dos cosas, creo que. Lo variabilizas, el costo, me refiero que es importante. No, y además es un buen proyecto, tienes que sacar el proyecto, sacar. Exactamente. Vamos acá, gracias por la pregunta. Buenas, vamos por acá. Dale. Hay que comunicar con transparencia siempre. Entonces, cuando tengo que comunicar malas noticias a la organización, ¿recomiendas comunicar lo mismo a todos los niveles jerárquicos o en diferentes niveles, sobre todo en las situaciones en las cuales puede ponerse en riesgo la motivación de las personas? Hay que comunicar diferente a diferentes niveles de organización. O sea, es como llegar a una fuerza de venta y decirles, mira, nuestro ticket promedio es 200 soles, el promedio de nuestras transacciones es tanto. La fuerza de ventas o los vendedores dirán, oye, yo no sé, yo sé que todos los meses vendo tanto y tengo tanto, pero el promedio de la compañía no lo entiendo, digamos, porque no lo puedo conceptualizar. Entonces, creo que según las audiencias hay que comunicar de una manera diferente. Ahora, siempre con transparencia. Eso. De abajo hacia arriba, con objetivos claros, pero las audiencias son muy diferentes. Una persona de ventas no va a entender lo mismo que una persona comercial o una persona de servicio al cliente. Las personas de servicio al cliente, por ejemplo, tú le preguntas a una persona de call center, digamos, ¿no? Oye, ¿qué tal es el servicio que damos? Somos lo peor, te dice. Claro, porque solamente recibe quejas. Nadie llama al call center para agradecer, digamos, ¿no? Claro. Entonces dice, no, todo el día la gente se queja. Entonces, si tú estás hablando a la gente de call center, no vas a ir a decirle el excelente servicio que damos, porque te van a decir, oye, no entiendo, si yo recibo 80 quejas por hora y tú no me haces... Entonces, creo que las audiencias son diferentes y empezando por la parte más macro, después hay que regular el mensaje o comunicarle a la gente lo que... O sea, el que hay para mí es súper importante, ¿no? O sea, oye, ¿qué me llevo yo de esta charla? ¿Qué me quedo? ¿Qué hay para mí? Hay que dárselo a la gente. Claro, quizás pensar en las necesidades de la audiencia. Por supuesto. ¿No? ¿Cómo puede él tangibilizar el mensaje que tú le estás dando? O qué información necesita. Así es. Sí, una persona de ventas o de logística, que generalmente hacen procesos muy repetitivos, entonces tú les hablas muy, muy de arriba, no van a entender nada. Claro. Pero si realmente les comunicamos lo que pueden hacer ellos para mejorar su eficiencia, o mejorar el rendimiento, o llegar a un incentivo, o cambiar los procesos, ahí vamos a engancharnos. Entonces, sí, conforme uno baja en la organización, o sube, hay que regular los mensajes. Si le hablas al directorio, le tienes que hablar de una manera, ¿no? Y eso nos pasa. La primera vez que yo fui gerente general, que tuve que reportar al directorio, pucha, no sabes lo que me costó poderle comunicar mis ideas al directorio. No me salía bien, no me entendían. Fui aprendiendo, pues. Fui dándome cuenta que tenía que ser más concreto, tenía que decir las cosas con menos palabras,
mensajes mucho más asertivos, no darle la vuelta a las ideas, porque los directores tienen mucho más experiencia que nosotros. Y como hemos conversado del floro, se dan cuenta perfectamente cuando nos está floreando. Claro. Entonces, súper importante regular los mensajes según... Y adaptarlos según la audiencia que tengas. Adaptarlos, exacto. Adaptarlos. Vamos a ir entrando, gracias por la pregunta, buenísimo. El tiempo nos va ganando y vamos a ir entrando sobre el empoderamiento. Y la primera pregunta que me surge es la siguiente. ¿Cómo hace Alberto para empoderar? Es decir, en función a qué empoderas, qué tomas en cuenta cuando empoderas. Tú tienes una línea primera, imagino que serán los directores, VPs de cada unidad de negocio. Sí. ¿Qué tomas en cuenta a la hora que le empoderas algo a esas personas? Bueno, cuando uno es gerente general, creo que la tiene más fácil, digamos, ¿no? Porque yo hablo desde el mundo corporativo, digamos, ¿no? Siempre me ha tocado he tenido la suerte de poder tener los recursos para contratar gente, pucha, súper capacidad, que capacitada. Buena, gente buena. Gente buena, que piense distinto a mí, digamos, y especialista en lo que hace. Si es la persona de operaciones, que sea buena en operaciones. Si es la persona de finanzas, que sea capa en finanzas. Si es la persona de ventas, que sea capa en ventas. Y para empoderarlos a ellos, primero tratar de compartir el propósito de la compañía. No sé si ustedes trabajan en compañías que tienen un propósito. Hace como 8 años hicimos en todo Intercorp hicimos una experiencia para que cada empresa tenga su propósito. Y creo que el propósito es lo más importante. Porque antes había una cosa que se llamaba visión. Yo nunca lo entendí mucho. Siempre se me mezclaban entre visión y misión. Al final terminaban siendo bien parecidas. Bien parecidas. Entonces al final llegamos a una cosa que era el propósito de la compañía. Entonces, cuando tienes claro cuál es el propósito, en qué negocio estamos, creo que es más fácil empoderar. Dentro de este propósito, cada uno tiene su chamba. Si nuestro propósito es tenemos que vender productos al mayor precio posible, digamos, con este tipo de ofertas, en este canal y en este otro canal de otra manera, tratando de usar la menor cantidad de deuda posible, o tomando deuda para este otro negocio y tal, cuando la gente entiende, o los equipos entienden cuál es el propósito, qué tiene que hacer cada uno, se van empoderando. O sea, nadie se empodera si no se compra el propósito, pues. Entonces, en la medida que uno es más claro comunicando a dónde se quiere ir y qué cosas se quiere hacer, creo que es más fácil empoderar a los equipos. Que es un poco lo que conversábamos en antes. Empoderar no es lo mismo que delegar. O sea, yo te empodero para que, pucha, con tu conocimiento y tu experiencia, aportes en tu chamba, en tu área, para sumar al propósito de la compañía. Pero yo no te estoy delegando para que tú hagas lo que quieras, digamos, porque si no, como hemos hablado, apaga la luz de la clase para ahorrar costos, digamos, ¿no? O sea, dentro de trabajar con la luz prendida, vamos a tratar de empujar todos el mismo carro y llegar hacia un mismo puerto, ¿no? Y es interesante, yo les he contado la historia y tú te vas a acordar de esta historia y probablemente te genere algo de nostalgia. Les he contado la historia de Machete, ¿no? ¿Les he contado la de Machete en esta clase? ¿No? ¿Han contado hasta que es Machete? Bueno, ¿tú te acordás quién es Machete? Y pues yo les voy a contar la historia, ¿sí? Cuando nosotros estábamos en Ancón, ¿te la han contado a ti, Alberto, tu papá? Nadie lo va a contar. Había una persona que era pescador, ¿sí? Y esta persona se llamaba Machete. Y veraneábamos en Ancón. Y Machete, en las mañanas, salía por el malecón y comenzaba a gritar, Machete, Machete. Y nuestras mamás, las nuestras incluidas, nos bajaban al malecón y nos entregaban a Machete. Y Machete pasaba por el malecón recorriendo y capturaba, creo yo, entre 15 y 20 personitas, que teníamos pues 4, 5. Chicos de 4 hasta 10 años. Hasta 10 años. Y Machete tenía una curiosa manera de enseñar a nadar. Curiosa manera. Yo creo que nuestros padres no eran conscientes, eran poco responsables. Ellos no eran conscientes. Porque nos llevaba a un muelle que se llama San Martín. Y nos ponía al frente del muelle. ¿Y qué hacía Machete? ¿Qué crees que hacía Machete, Alberto, con nosotros? Nos empujaba. Nos empujaba y nos decía, naden. Y teníamos que nadar. 30 metros. ¿Eh? 30 metros hasta la playa. Y yo no sé si alguno se ahogó. Yo no me acuerdo porque era muy chico. Pero probablemente alguno se pegó un susto. Yo le agarré terror al agua. ¿Y por qué cuál es esta historia? Porque el empoderar no es tirar al agua a la gente.
De acuerdo. El empoderar no es ser machete. Empoderar es tirarte sabiendo que tienes los recursos, ¿no?, y que tienes las capacidades. ¿Te acordás de Machete? Por supuesto. Por supuesto. Las fotos y todo. Exactamente. Ahora, te soltaban y tenías que nadar, pues no te enseñaban, no te enseñaban a bracear ni nada. Nada. Tenías que nadar como sea para llegar a la orilla. Era una cosa terrible. Y es una creencia que me parece aún está. Es decir, tira a la piscina que aprenda. ¿Hay que ser machetes cuando somos líderes, empoderamos, o tenemos que asegurarnos que las personas tienen ciertas condiciones básicas para poder saltar y nadar? ¿Cómo ves tú esa forma de empoderar? Pues a mí me parece bien arcaica, aún vigente aún. Yo creo que la delegación es un proceso, ¿no? Ajá. La delegación es un proceso. O sea, no puedes delegarle a alguien la responsabilidad si no sabes que por lo menos puede flotar, pues, ¿no? Claro, claro. Porque si no, lo tiras a la piscina. Y puedes delegarle a alguien que sabe que tiene los recursos, la capacitación, la data, y la experiencia para llegar a tal fin y en el camino cometer errores, pero errores menores, digamos. Claro, ¿no? Claro. Porque si tiene la capacidad o los grados de libertad para cometer un error muy grande que pueda poner en riesgo a la organización, no puedes delegar, pues, ¿no? Entonces creo que soltar a la gente de a pocos, digamos, ¿no? En de manera progresiva. De manera progresiva. Es un proceso en el cual uno suelta, ves cómo te responde, y va soltando y le vas dando herramientas y la persona va cada vez teniendo más poder para poder tomar mejores decisiones. Y en el camino tienes que dejarlo que se equivoque. Nosotros, en mi carrera, yo he sido comercial toda la vida, a veces pues venían personas con unas campañas que a mí me parecían que no iban a generar ningún valor. Mira, este descuento, porque hacemos, entonces ganamos tanto. Muchas veces he dejado a la gente que se equivoque, sabiendo que iba a ir mal, para que la organización aprenda también. Bueno, o sea, es que el errar es parte del proceso de aprendizaje. Por y lo hemos conversado varias veces. No se puede pretender aprender sin errar. El errar es parte intrínseca del proceso de aprendizaje. No puede ser un error que ponga en peligro. Puede ser en riesgo de la organización. La organización, la empresa, digamos. Por eso hay que estar la experiencia. Por eso es que delegar. Y ahí donde tú dices que es progresivo. Vas hasta que llega un momento que uno delega pues la responsabilidad de un gerente de finanzas. Claro. Que si comete un error puede hacer quebrar la empresa. Claro. Pero eso no se lo puedes dar, pues. Claro. Al inicio, digamos, ¿no? A claro. Eso se llega, se pero llega, así no se parte. Eso se parte. Ahora, y mientras que te escucho, entiendo que hay un principio de confianza. Es decir, tú empoderas en la medida que tengas confianza en tu equipo. ¿Cómo hace Alberto para cultivar esa confianza? ¿Cómo hace Alberto para que la confianza sea tal que te permita a ti comenzar a soltar un poco más? ¿Cómo cultivas la confianza con tu equipo? La confianza es un proceso, ¿cierto? Es un proceso, efectivamente. Yo creo que la gente te la vas ganando. Yo creo que la gente te la vas ganando con los primeros resultados que puedes tener, digamos. Si vienes a cambiar procesos y a generar cambio en la organización y no tienes pequeños resultados inmediatos, pucha, qué difícil, ¿no? Seguir ganando la confianza de la gente, ¿no? Ahora, por ejemplo, tuve que despedir, digamos, al gerente general en una compañía hace poco. Y una vez que despedí al gerente general, asumí yo la gerencia, y a las dos semanas tuve que despedir a alguno de los gerentes, ¿ok? Y claro, a la gente la despides, le explicas bien y la gente se va y hacia abajo también hubo que despedir bastante gente. ¿Cómo construyes confianza en un equipo que tiene la duda de que ellos van a ser los siguientes, digamos, ¿no? Claro, claro. Porque si ya has despedido a cuatro, digamos, la gente puede pensar que él es el quinto, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos ideas, digamos. La primera es, oye, hasta acá llegamos, no van a haber más despidos. Pero eso es imposible, porque tú no sabes si van a haber más despidos después o más cambios. Pero conforme empiezan a haber mejores resultados, más agilidad para tomar decisiones, ganancias en ventas o en margen, la gente dice, oye, caracho, tal vez tenías razón. Claro. Oye,
vamos a seguirlo. Explica la racionalidad detrás de tu decisión. Exactamente, lo hice por esto y esto, y mira lo que hemos conseguido, la gente se empieza a subir al carro. Claro. Pero hacer los cambios y no tener resultados, pucha. Genera confusión. Claro, difícil generar confianza, claro, porque como tú dices, claro, confusión, claro, sosor y miedo. Y yo, claro, mejor no hago nada, no es claro, que yo sé el siguiente, no es que me voten. Cuando tú lo que quieres es al revés. Claro, porque el miedo paraliza, pues el miedo paraliza. Por supuesto, el miedo paraliza. Y te hace no hacer. Así es. Entonces, no, al contrario, vamos a hacer cosas. Pero ¿cómo das esa confianza, claro, cuando tiene miedo de que él vaya a ser el siguiente? Claro, claro. Entonces, no, hasta que llegamos, mira, vamos de la mano, ¿no? Escúchame, y eso me lleva a hacerte la siguiente pregunta. Creo que la comenté a ustedes. Gabriel García Márquez tiene una frase que a mí me encanta, ¿sí? Él escribió, como todos saben, 100 años de soledad, y uno de los pasajes habla sobre el conocimiento, ¿no? Y está basada en la historia de Javier Buendía, que es el coronel de la historia. Y el coronel, en un momento de lucidez y reflexión, le dice a uno de sus hermanos: el problema de la sabiduría es que llega muy tarde a la vida. ¿Pasa lo mismo en el mundo empresarial y los líderes? ¿El problema de la sabiduría es que nos llega cuando ya somos canosos y nos debió llegar antes? ¿Cómo se hace para que la sabiduría llegue antes y no a los 50 años? Yo creo que la sabiduría sí, pues llega con la experiencia, ¿no? Hay que haberse caído. ¿Cómo se hace para que llegue antes? Horas de trabajo. Horas de trabajo. Y lo más importante, no hay nada más enriquecedor, nada más enriquecedor que estar cerca de los clientes. A mí me gusta mucho salir al campo. Yo me acuerdo que te he visto varias veces en el campo. A mí me gusta mucho salir al campo, visitar las bodegas, conversar con clientes. Cuando estaba en el mundo de los seguros de vida, salía a vender con los vendedores. Me acuerdo. Era el que más vendía. Cuando estaba en la AFP, iba a afiliar a los clientes, traspasaba a clientes. Estaba cerca de la operación, siempre, cerca del negocio. Siempre. Ahora me gusta mucho ir a las tiendas, salir con la gente de ventas, ir a los clientes, conversar con ellos, entender qué cosa es lo que pasa. Si tú me preguntas, que es una buena pregunta, ¿cómo haces para adelantar la sabiduría? Hay que ir al campo. Eso me gusta. Y si somos Eso me gusta. Y lo difícil es convencer a la gente que haga eso, ¿no? Por ejemplo, ahora en Química Suiza, en la compañía donde estoy trabajando ahora, tenemos un programa que se llama En la Cancha, digamos, ¿no? Que es todas las personas de logística, de finanzas, de comercial, tienen que ir con un vendedor a la calle a visitar clientes. Y cuando regresa me dice: pucha, qué buenas ideas. Claro. ¿Cuánto he aprendido? Lo que pensaba así, ahora es asá. En todas las compañías, cuando estaba en la Tinca, teníamos un programa dos veces al año, toda la organización, era obligatorio. Tenía que salir al campo a visitar las tiendas para estar con la gente que vendía, tanto al canal donde teníamos nuestras tiendas, o a los puntos de venta terceros, o a las franquicias. Iban, conversaban con los clientes, conversaban con los vendedores, se pasaban una hora vendiendo, y ahí se dan cuenta rápidamente lo que pasa. Qué importante estar cerca al negocio, cerca al cliente, preguntarle. O por ejemplo, a mí me encanta el servicio al cliente. Me he pasado horas escuchando conversaciones de call center con los clientes cuando llaman. Horas. Además, todos los sistemas, ya hace 20 años, tienen ahora ya nadie tiene muchos anexos, digamos, pero marcabas un código y podías conectarte a través de los sistemas a una persona que está contestando el teléfono. Entonces te pasas escuchando. Número uno, para ver cómo está la persona del teléfono contestando. Y dos, qué cosas piensan los clientes. Qué bueno. Y de esas llamadas se aprende, y se aprende. Y así, salir con los vendedores, estar en el campo, eso es lo que realmente adelanta la sabiduría. Qué importante eso, ¿no? Porque si tú me preguntas por qué yo he tenido la capacidad, y creo que la he tenido, de saber más que otras personas de mi misma generación de temas comerciales, es porque siempre he estado mucho en la cancha. En la cancha. Claro. Siempre claro. me ha gustado mucho. Yo conozco, pucha, todas las provincias del Perú, no de turismo, sino de chamba. Claro. Conozco cómo son las calles, cómo son los clientes, pucha, qué piensan en Cajamarca, cómo son los clientes de Pucallpa, qué pasa en Puno,
qué pasa en Juliaca, qué está pasando en Hilo, cómo se llega, cuáles son las zonas, la gente cómo se viste, qué compran. Creo que ahí está la sabiduría. Porque después cuando tienes a tu cargo equipos comerciales, nadie te cuenta cuentos. Y tú sabes qué cosa te puedes vender a clientes por ese lado, ¿no? Qué interesante eso. Tengo dos preguntas más. Es algo que uno tenga, por favor, siéntase libre. Igual en el Face, tengo acá varios comentarios. ¿Cuáles son las barreras, impedimentos, a lo mejor culturales, a lo mejor sociales, a lo mejor de la idiosincrasia del Perú, que imposibilitan a los líderes a empoderar? Hay líderes que les cuesta mucho empoderar. ¿Cuáles crees que sean esas razones y qué es lo que hay que revertir ahí? Hace poco, el lunes, ¿no? El viernes, tuvimos un comité donde uno de los gerentes decía que habíamos tenido un problema, no sé qué, y que él decía, yo me he tenido que meter línea por línea, revisar este proceso para realmente identificar el problema. Yo le decía, oye, si tú tienes que meterte línea por línea, número por número, identificar el problema lo tienes tú, digamos, ¿no? Claro. Porque ese problema lo debe identificar la persona que maneja el proceso, claro. ¿No? Entonces, yo creo que muchas veces las personas tienen miedo a empoderar o a delegar porque no contratan a las personas correctas. Uh-huh. O sea, si contratas a las personas que no son adecuadas para la posición, no, vas a tener que meter tú, porque la persona no tiene capacidad. Ahora, ¿y por qué no contratan a las personas correctas? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Es por miedo? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Es porque tiene una mirada a corto plazo? O porque no saben reclutar, o porque piensan que recursos humanos... Por ejemplo, o no está preparado para estar en la posición, quizás. Tal vez. O no sabe reclutar gente buena, o piensan que recursos humanos es el responsable de conseguir la gente, cuando el responsable de conseguir la gente... Seguro, es el líder del negocio. Es el líder del negocio, claro, digamos, claro. ¿No? Entonces... creo que las personas que tienen imposibilidad de empoderar es porque no tienen el equipo correcto. Tienes que contratar gente que te responda, pues. Claro. Tú dices, no, lo que pasa es que no tengo presupuesto. Pucha. Bueno, genéralo, pues. ¿No? Genéralo o habla con tu jefe, pues. Tiene que ser bueno el jefe para saber que si quiere tener buenos resultados, tiene que tener buena gente, pues, claro, ¿no? Claro. Eso sí, no se puede pagar bien a todos. Es muy difícil, pero tienes que tener gente buena que te pueda dar los resultados que necesitas. Y lo otro me parece que, y lo hemos hablado, existe como un miedo de soltar el poder. Yo creo que culturalmente nos gusta centrar el poder y creemos que cuando soltamos nos desvalorizamos, ¿no? Sí. Y eso me parece que es algo cultural, algo muy propio de los países en Latinoamérica y particularmente en el Perú, donde queremos retener el poder. ¿Eso tú crees que se da en las organizaciones? ¿Esa necesidad de tener el poder y no soltar, por lo tanto no puedo empoderar? Hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de eso. Hay que bajar un poco los egos, digamos, ¿no? Eso. Bajar los egos y saber, como tú decías, que no tenemos que tener todas las respuestas. No tenemos que ser Superman, ni tener las respuestas para todo, digamos. Hay temas en los que nos vamos a manejar mejor que otros. Claro. Yo en mi caso, por ejemplo, me manejo muy bien en temas de ventas, procesos, tecnología, servicio al cliente, temas comerciales, ¿no? Pero no soy muy bueno, digamos, en temas contables, financieros. Cuando me hablan de eso, me cuesta más. Y hay que tener la humildad, digamos, para decir, oye, la verdad que, oye, busquemos una persona que nos puede ayudar con esto, porque yo, la verdad que no sé. No, creo que es súper importante eso. Tengo algunas preguntas más del Face, las estoy leyendo ahora, ¿sí? No sé si pueda contestar todas por un tema de tiempo. Acá hay una que me parece bien interesante, la de Luna Edmundo, Iván Jorge Luque, yo te contesto la otra. Y hay una también de Fermán Luna, que fue alumno mío. A ver, vamos con la primera. Manuel, una pregunta simple pero importante. Sobre las reuniones de alto valor con las gerencias, ¿cuánto tiempo asigna a reunión a cada departamento? ¿Cómo te manejas tú con las reuniones? ¿Son muy seguidas? ¿Son rápidas? ¿Son extensas? Trato de que no sean más de una hora. No más de una hora. Si no puedes comunicar en una hora, hay un problema, digamos, ¿no? A menos que sea un tema muy especial, pero muy raro que no puedas sintetizar el problema en una hora. A menos que sean varios problemas, digamos, ¿no?
Y generalmente me gustan las reuniones que traen data numérica y hablamos del futuro. No me gustan mucho las reuniones que... O sea, si tú hablas del pasado es para hacer un diagnóstico, digamos, ¿no? Pero si hay una reunión, la reunión tiene que ser hacia adelante. Vamos a hacer esto. Hemos concluido esto y, por lo tanto, estas son las proyecciones. Queremos llegar a esto. Hay muchas veces que las reuniones se pasan mucho rato hablando del pasado y eso creo que es muy malo. Entonces, reuniones cortas, donde además puedes hacer una reunión y después, si es un tema especial, puedes reunirte todas las semanas y después lo cortas cuando ya el problema se pasó, digamos, ¿no? Pero hay que saber diferenciar entre las reuniones del equipo de gerencia y las reuniones para un tema específico, ¿no? Pero siempre, yo creo que es mejor práctica hablar del futuro y hablar menos del pasado. Bueno, de hecho, Jeff Bezos, en una entrevista que le hace un tiempo atrás, él decía que él, cuando se juntaba con su equipo a hablar estrategias, él estaba 3 años después. Es decir, si era 2023, él estaba hablando sobre el 2025. Pasa eso mucho. Él decía que era importante pensar no en el pasado, porque ya están en el presente, porque está, sino qué va a pasar en el mundo acá 3 años. Me parece que es una buena forma de generar reuniones. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer a Carlos Rodríguez Pastor, que es realmente un capo y un super empresario muy reconocido, una persona con una mentalidad súper positiva, emprendedor, y que además siempre está 5 años adelante. Siempre nos dice, lo que está viviendo ahora ya pasó, es el pasado. Tienes que pensar dónde vas a estar en 5 años. Entonces, esa mentalidad es súper importante, ¿no? Súper importante. Si estás pensando en lo que está pasando ahora, eso ya la decisión ya la tomaste. Tienes que pensar dónde vas a estar en 5 años. ¿Qué va a pasar para adelantarte? Qué importante. Carlos nos ha dicho eso 80 veces. Qué importante es eso. Y voy a ahora preguntarte algo en relación. Quiero responderle a Iván Jorge. Iván Jorge pregunta si un líder debe tener conocimientos de coaching. Creería que un líder, y puedes compartir tu idea también, no necesariamente tiene que ser coach. Sin embargo, creo que los líderes, y por lo menos yo como coach lo veo, en algún momento de su vida necesitan ser acompañados con un coach. Sí. ¿Tú cómo ves eso? Yo particularmente nunca he tenido la experiencia de tener un coach. Uh-huh. Creo que alguna vez que lo he necesitado, no he tenido la suerte de tenerlo. Uh-huh. He tenido psicólogo, digamos, por el lado personal, digamos, cuando siento que he tenido cosas en que realmente estoy enredado, digamos, y no puedo salir, digamos, ¿no? En temas de empresas, me hubiera gustado tener un coach que me acompañe. Eso. Lo he recomendado, le he puesto un coach a muchos de gente que trabajaba conmigo y he visto resultados extraordinarios. Sobre todo porque te ayuda, te acompaña. Eso. Te acompaña. A poder desenredar nudos que a veces no puedes hacer solo. Eso. Y además te ayuda a evolucionar, sí. Te ayuda a crecer como persona. Sí. Que creo que esa sería una buena reflexión. Y finalmente, Alberto, y dos Albertos, a ti no te voy a preguntar, no te preocupes, aunque me da ganas, tengo que confesar. Acá tenemos alumnos que van a graduarse, ¿entre cuánto tiempo? Un año. ¿Sí? Es decir, ellos han hecho una inversión. Están en la Pacífico. Una inversión enorme, ¿verdad? Enorme, además, que hay que capitalizar. Y en el 2024 van a graduarse. ¿Cuál es tu recomendación? Esto es un programa part-time, ¿cierto? Full-time. Este es un programa part-time. O sea, todos están trabajando. Todos trabajan, sí. ¿Cuál es tu recomendación para ellos pensando en el 2024-2025? ¿Sí? ¿Qué le darías como consejo en función a sus carreras y al mundo que se nos viene, Alberto? Y en función a tu experiencia también, ¿no? El mundo está cambiando muy rápido. El mundo está cambiando muy rápido y hay que estar atentos a los cambios en los mercados. Uh-huh. Al final, el mundo se ha vuelto más global. Hay mucha competencia. Y la competencia viene de todos lados, ¿no? Uh-huh. Competencia de personas, competencia de industrias, competencia de empresas. Hay que estar atento con los cambios en el entorno. Todo está pasando en el teléfono, por lo tanto hay que saber cómo funcionan las formas de trabajo digital. Está cerca de la tecnología. Hay que estar cerca de la tecnología. Hay que estar cerca, pero no solo la tecnología, sino las formas. O sea, mi recomendación: cada nueva tecnología o forma de hacer distintas las cosas
pruébenla. Eso. Si están, por ejemplo, si ahora se puede pagar con el teléfono, acercando el teléfono al POS, pruébalo. Pruébalo. Claro. Si ahora hay una app para entrar al estacionamiento de la universidad, bájense la app. Si claro. ahora hay una app que se llama Parca para pagar el estacionamiento de los portales, bájense la app, pongan su tarjeta, paguen por ahí. Claro. Si ahora, cuando uno va a Real Plaza, al mall, se puede pagar a través de una app, usen el app. El app del banco. Entiendan que es Discord. No sé si alguno de ustedes, o la mayoría seguramente lo usa. Es una plataforma extraordinaria, colaborativa, que usan todos los chibolos. Acá Alberto se ríe. Pero ese es el futuro. Es la forma de tener una forma de chatear colaborativamente Eso. Con distintos grupos. Inteligencia artificial, por ejemplo, hay que usarla. ChatGPT. Hay que usarlo. Importantísimo. O sea, es muy fácil, hay de muy fácil acceso. Es importantísimo. Todas las formas nuevas de comunicar y de vender. Mercado Libre, el marketplace de Facebook. Todas las nuevas plataformas que te están dando formas diferentes de hacer las cosas. Hay que usarlas. Hay que usarlas, probarlas. Si hay una billetera digital, sáquenla. Agora, que tenemos nosotros en Plaza Vea. Fácil, que tiene Falabella. Agora Shop, para comprar en internet. Úsenlo. Aunque sea claro. un paquete de galletas charadas. No puede estar de espaldas a la prueba, tecnología. No puedes estar. No puedes estar el mundo está caminando muy rápido. Claro. Si ha salido una nueva tecnología para chatear o para una nueva plataforma de teleconferencias, pruébenlo. Porque el mundo está caminando muy rápido. Sí. Si no te subes a los cambios, nunca lo vas a entender. Y los cambios están pasando muy rápido. Entonces, pucha, atrévanse a probar cosas. Prepárense para lo que viene. El trabajo en equipo es súper importante. Las personas que están dentro de su entorno, hay que aprender. ¿Qué está usando ese que yo no uso? ¿Qué herramienta tiene que yo no tengo? ¿Qué sabe él que yo no sé? ¿Cuántas veces sale al campo? Vayan a ver a los clientes. Y pedir ayuda también, ¿no? Importantísimo, ¿no? Y escojan bien las industrias. O sea, si hay una industria que está hacia abajo, no se metan a trabajar ahí, pues. Hay que ir a las industrias que están en crecimiento, donde tienes la oportunidad de aprender cosas, donde las empresas están contratando, porque salen nuevas, nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar. O sea, pucha, hay que probar. Fíjense la disrupción enorme que ha habido en el mercado con Yape, con Tunki. O sea, las billeteras digitales, ya nadie tiene monedas. Todo es celular por celular. Ahora se puede hasta pagar con Yape, con Tunki, con Agora. O sea, todo el mundo digital, tecnológico, de cómo se hacen las cosas, ha cambiado. Hay que subirse. Hay que subirse, hay que conocer. Porque la verdad que el mundo está cambiando muy rápido y tenemos que saber de la tecnología. Y a veces es pesado, pero hay que hacerlo. Y lo otro es, vivimos en un mundo bastante cambiante, volátil, entornos VUCA, donde existe mucha incertidumbre. Y una de las reflexiones que hacemos acá en la Universidad Pacífico es que tenemos que aprender a abrazar esa incertidumbre, tenemos que aprender a convivir con ella. Porque así va a ser siempre. La tecnología, los cambios sociales, la geopolítica en el mundo hace que vivamos un entorno que cambia rápidamente. Y tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a esos cambios y tratar de abrazarlos y no pelear contra ellos, ¿no? Sí. Ayer justamente comía con unos ejecutivos capos de Ecuador. Ecuador es un país cerrado, tiene aranceles. Las industrias locales son protegidas. Y entonces, claro, hay precios altos, el consumidor los paga y están en una especie de burbuja. Pero en algún momento va a venir alguien que te baja los aranceles y te viene la competencia extranjera y te pasan por encima. Entonces, tener la capacidad. Y uno cree que como que está protegido, uno escapo. Claro. Pero lo que está pasando en el mundo es que se han caído las barreras y el mundo es global. Y las importaciones vienen de todos lados. Entonces, tenemos que estar preparados para eso, para poder competir en un entorno global. Viajar más. Pucha, los viajes son importantísimos. Buscar por internet, ver qué está pasando en otros lados. Pucha, súper importante. Hay que estar actualizados con las tendencias del mundo. Porque el Perú es chico,
La verdad que nos hemos quedado un poco lentos con el desarrollo de del mundo y tenemos que ver lo que está pasando en otros países porque viene competencia. Ahora, lo que es cierto, y hay un caso muy conocido, hace unos años atrás, CinePlanet contrató a IDEO. IDEO es una consultora de estrategia y los contrató... De innovación, sobre todo. Innovación, uh-huh. Y los contrató para replantear el modelo de negocio. Y ahí me gustó mucho una de las frases o de las enseñanzas, ¿no? Trabajamos mucho en ese caso acá en la universidad. Y uno de los directores de IDEO decía que el mejor momento para CinePlanet para hacer estos cambios era cuando estaba en su mejor momento, ¿sí? Es ahí cuando estaba rentable y estable y creciendo, es el mejor momento de cambiar. Y lo decía porque, lo que acabas de decir tú, la competencia era muy agresiva en ese momento cuando se hizo el estudio, el Perú estaba creciendo y ellos querían poner la vara mucho más alta para evitar que competidores puedan ingresar. Y me parece bien coherente y hace mucho sentido lo que dices. Es decir, preparémonos para estos cambios y tomando en cuenta el escenario de hoy, ¿no? Creo que ahora además es un buen ejemplo el de CinePlanet porque creo que el 90% de las entradas de cine ahora se venden por el app. Sí. Y hace, eso, ¿no? Hace 13 años no era así, o 15 años o hace no era así. 3 años no era así. Sí. O sea, hubo que realmente decir, oye, nunca más vamos a tener boletería. Sí. Se cerraron las boleterías para que la gente compre por las pantallas y después las pantallas quedaron obsoletas. Sí. Un ejemplo, por ejemplo, les pongo, fue así. O sea, cuando hicimos la tienda de Oeschle en Mall del Sur, el que estaba pasando a Tocongo, digamos, el mall de Grupo Wong, donde estaban las cuatro tiendas, estaba Falabella, estaba Ripley, estaba Oeschle y estaba París, ya no está París. Cuando se armó la tienda, era una tienda pues súper moderna que tenía unos aparatitos en donde tú llevabas la prenda, escaneabas la prenda y te decía cuál es el precio de la prenda. No puedes valerte por la etiqueta porque en las tiendas por departamento el 60% de los productos están de oferta, pues, ¿no? Entonces había que escanear. Entonces, cuando se armó la tienda, se pusieron estos aparatitos. Yo me acuerdo que yo fui donde el gerente, cuando fui a ver la tienda, le dije al gerente de operaciones, le dije, oye, pero no entiendo. ¿Por qué no las he hecho con el teléfono? Es lo mismo, es la misma interfase que tienes en un aparato, lector de código de barras, que va, lee el código, que no es otra cosa que un string de números, que busca la información en la base de datos y te devuelve el precio. Es lo mismo que hace el celular. Lees un código, un string, que va, pregunta a la base de datos por internet y regresa con el código. ¿Por qué no lo hiciste por el celular? No, es que te voy a explicar, porque los aparatos... ¿Se encuentra el bloqueo? Sí, sí. Pasó un año... Y todos los aparatos están abandonados. A nadie se le ocurre. Porque después de un año, Oeschle evolucionó y tiene una app en donde tú pasas con tu celular, escaneas el producto y te dice exactamente cuál es el precio. Entonces, cuidado con esos bloqueos. Sí. Porque esos aparatos costaron un montón de plata. Claro. Y las formas de trabajo están cambiando toda la experiencia. Entonces, tenemos que estar adelante con eso. Y eso no lo estamos haciendo nosotros. Se ven en los países más desarrollados. Entonces, entender lo que está pasando en otros países es súper, súper importante. Y no esperar a reaccionar, sino a adelantarse como lo hizo CinePlanet. Así es. Esos cambios vienen acá. Vienen rápido. Vienen rápido. Muy bien. Oye, Alberto, se nos ha ido el tiempo. Sí. Ha volado el tiempo. Muchas gracias. Que ahora son 8:51. Muchísimas gracias por venir. Espero que hayas disfrutado la conversación. Sí, muy yo bueno. La he disfrutado muchísimo. Te has acordado Machete, mira tú. Sí. Sí, gracias a ustedes también por participar. Gracias a la gente del Face. Me he quedado lamentablemente con varias preguntas, pero ya no nos va a alcanzar el tiempo, Gabriela y Fara. Yo voy a tratar de contestárselas después. Un fuerte aplauso para Alberto, por favor. Gracias, realmente. Muchas gracias. Está bien, espero que hayan disfrutado y hayamos aprendido. Pucha, muy buenas preguntas. Para lo que necesiten, por LinkedIn nomás, me pueden ubicar. Ya tienen el ofrecimiento. Gracias nuevamente. Gracias. Gracias. Gracias.